Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está escrito cómo fueron los días del profeta Noé, del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé está escrito cómo fueron los días del profeta Noé. Del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues el séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvo. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Araná, y el mensaje estatura de un varón perfecto no te va a dar.
llevando hacia perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. Él debe ser primero en
Dios también nos ha enviado al profeta Elías hoy, con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Que la palabra tenga siempre en nuestra hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es glorioso estos tiempos para cada uno de nosotros que lo sentimos en nuestro corazón por haber conocido estos mensajes de nuestro profeta Elías en este último tiempo. Y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos enviado a existencia en este último tiempo y por su benevolencia, por su gratitud. Oramos, Señor, gracias, Padre amado, por habernos permitido, Señor, una vez más acercarnos ante ti humildemente, con respeto, con reverencia, porque sabemos que esta palabra, Señor, nos llevará y nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos traídos, oh Padre amado. Señor, cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eres ese mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí hiciste un programa y te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, Señor. En ese mundo invisible formaste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumpliesen la misión para que fueron creados, siendo así los ángeles para adorar al ser que los creó. Entonces de ahí apareció la palabra Dios siendo un objeto de adoración, oh Padre amado. Te desplegaste más abajo, Señor, para mostrar todos tus atributos, Señor, y formaste el mundo visible, y para poder entender lo que es el mundo invisible, Señor, y desde ahí ha empezado el tiempo, y tú nos entregaste, Señor, las siete fiestas. Eso fue todo tu programa que tenías
establecido antes de la fundación del mundo, desde cuando estabas allá en la eternidad, oh Padre amado. Ahí estaban las siete fiestas: Pascuas, Panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, de expiación y tabernáculo, oh Padre. No es como el mundo nos da fiestas a cada año, no, Padre amado. Nosotros hemos conocido por tu gracia, Señor, que estos mensajes que nos han llegado a nuestros oídos, a nuestras manos, Señor, esa es la gratitud más grande que te podemos dar, Señor, porque nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor, y nos llamaste. Enviaste la unción del águila en este último tiempo, Señor, y nos ha pasado esa voz gritando, llamándonos, y lo hemos escuchado, y esa es la razón por la que hemos captado este mensaje. Comida especial de águilas para este último tiempo, Señor. Oh Padre amado, entonces en este último tiempo, tu Señor, tú has enviado, así como en cada tiempo tú lo enviaste, mensajes, Señor. Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor. Esa es la razón, ese es el motivo que estos mensajes están almacenados para los que quieran aprender, porque estaba escondido para sabios y entendidos. Pero Padre Abraham, manada pequeña, gente con percepción profética que captarán estas cosas, Señor. Y todo lo que tú dijiste se habrá cumplido, porque habrá una novia, Señor, para el Señor Jesucristo. Oh Padre amado, entonces permite entrar en esta tarde un compañerismo más, esto es, compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Señor. Te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo la lectura de, en esta tarde, este glorioso mensaje titulado Liderazgo. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de octubre del año 1965. Continuando con la lectura, y vamos a concluir ya, nos habíamos quedado en el párrafo 43, vamos a repetir y formar el cuadro. ¿Saben? Algún día cuando ustedes niños estén en la escuela, ustedes niños dirán palabras feas y van a querer que ustedes las digan. Ustedes niñas, unas niñas dirán cosas malas y van a querer que ustedes las digan. Díganlas. No, yo soy un cristiano. Ellos dicen, ¡ay, qué afeminado! ¿Saben seguir así? Ven, párense y digan, yo estoy contento de ser esto. Ven, porque ven, eso es lo que hizo Moisés. Él tuvo el reproche de Cristo por mayores riquezas que todo Egipto. Ahora, sigámosle a él, guiado por Cristo, para ver lo que hizo él. 44. Ahora, ven, este joven era rico, el primer joven que él no quería a Cristo. Él no quería ser un seguidor de Jesús. Entonces encontramos que él es muy popular. Quizás se volvió una estrella de cine y grande en todo, en todas las cosas que él podía hacer y todo lo que él quería. Pero cuando él murió, él no tenía a nadie que le guiara. Entonces su educación, esto fue bueno. Su dinero, esto fue bueno. Pero cuando vino la muerte, esto fue todo. Él ya no podía usarlo más. Él no podía comprar su entrada al cielo. Y él no podía, por medio de su educación, él no podía ir al cielo. Ven. 45. Pero este joven, ahora, él tenía todas estas cosas. Él también tenía educación. Él es inteligente. Él asistió a la escuela y su madre le enseñó. Y él tuvo una buena educación. Y él era muy inteligente hasta que él podía enseñar a los egipcios. Él enseñó a su maestro de lo inteligente que era. Miren qué inteligente era. Pero ¿saben qué? Más arriba que toda la inteligencia, más arriba de todo lo que él tenía, el potencial que él tenía, todavía dijo, abandonaré todo para seguir a Jesús. ¿Saben lo que ellos le hicieron a él? Lo corrieron. Él se volvió un esclavo en el lodo como los demás de ellos. Pero un día cuando él llegó a ser hombre, él estaba pastoreando ovejas en el desierto. ¿Y qué pasó? ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasó? ¿Qué fue? Un niño dice, hubo un fuego en la zarza. Así es, hubo un fuego en la zarza y atrajo su atención. Él se volteó de su camino. ¿Y saben qué?
En vez de enseñar a los niños, ahora los niños me van a enseñar a mí. El hermano Brahan se ríe. Entonces, ¿y este muchachito aquí? Él está correcto. ¿Quién es su papá? El niño dice, el señor Shant. El señor Shant es su papá. Este niño ha sido enseñado, ¿no es así? Cada uno de ellos tiene los ojos brillosos, viendo de la misma manera, para que uno se gane al otro. Ven. Amén. Párrafo 46. Ahora miren, él lo hizo. Y aquella zarza lo atrajo encendida, y él dijo: iré para ver lo que es. Y Dios dijo a Moisés: quita tu calzado, la tierra donde estás parado es santa. Yo te he escogido para bajar y liberar a mi pueblo. Yo te doy poder. Tú puedes afligir la tierra con plagas, puedes convertir el agua en sangre, puedes traer pulgas y piojos. Nada te lastimará. Yo te elijo. ¿Por qué? Porque él escogió a Cristo. Ven, si usted escoge a Cristo, él lo escoge a usted. Ahora él dijo: tú me escoges a mí y yo te he escogido para bajar allí a Egipto. Y mire lo que él hizo. Él guió a 2 millones de personas, sacó a 2 millones, su pueblo, y los trajo hasta la tierra prometida. Y ahora él siguió. Nosotros lo seguimos por todo el desierto, y ustedes niños han escuchado al hermano Leo y a la hermana Gine y a su papá y mamá decirles qué es lo que pasó en el desierto, cómo él trajo pan desde el cielo y alimentó a la gente hambrienta y todas estas cosas. 47, párrafo. Y ahora nos enteramos, él ahora es un viejito, él está muy viejo, él tiene 120 años y él está en el desierto. Y la gente ni siquiera lo trataba bien. Ven, a veces la gente que se dice cristiana no le trata bien a uno, pero Jesús siempre le trata bien. Ven, ven. Entonces ahora nos enteramos que la gente se rebeló en contra de él, pero él se quedó con ellos aún así. Y él era el líder, y él tenía que quedarse con ellos. Y los ángeles del Señor hablaron con él. ¿No le encantaría que esto le pasara a usted? Entonces tome la decisión correcta y escoja a Jesús, y él lo hará. Amén, gloria a Dios. Ahora, entonces nos enteramos al final del camino, él se hizo muy viejo. Él ya no podía predicar más y su voz se hizo grave. Entonces él bendijo a Josué y él subió a la colina para morir. ¿Saben lo que pasó cuando él murió? Allí, ¿qué pasó? Un niño dice se murió y luego él lo resucitó. Eso es exactamente la verdad. Esto es exactamente la verdad. Ahora usted dice, ¿dónde está esto? Ahora solamente un minuto. El niño tiene razón. Ven, él fue resucitado. Ahora, ven, ven. Ahora, miren, él lo resucitó. ¿Por qué? Porque 800 años después, aquí estaba él en Palestina, parado con su líder aún. Jesús, quien tuvo por mayor el oprobio de su nombre, más tesoro que toda la riqueza de Egipto. Él tuvo por mayores, su líder estaba parado allí. ¿Saben? Él fue llamado. 48. En la Biblia, ¿saben? Había una roca que iba con Israel. Y cuando Moisés se preparó para morir, él subió a esta roca. Y aquella roca era Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando en San Juan, el capítulo 6? Bueno, él dijo: nuestros padres comieron maná en el desierto. Dijo, mi padre les dio aquel maná. Él dijo, sí, ellos comieron el maná, así es. Y ellos están cada uno muertos porque no siguieron. Ven, dijo, están cada uno muertos. Pero dijo, yo soy el pan de la vida que vino de Dios del cielo. Nuestros padres tomaron de una roca, Moisés golpeó la roca y dijo, y vinieron las aguas. Él dijo, yo soy la roca que estaba con él. Y miren, cuando Moisés murió, él subió a aquella roca. ¿Saben qué es lo que pasó? La Biblia dice que ángeles vinieron por él. ¿Qué diferencia de aquel otro joven? Aquel joven, ven, cuando murió, él no tenía nadie que le sostuviera. Entonces él solamente se hundió por la oscuridad hacia el infierno. Y él está allí ahora, allí. 49. Luego cuando Moisés salió de la vida, cuando él se fue, él había tomado un líder. Su mamá le guió bien, su padre le enseñó bien. Y luego cuando él llegó a ser un adulto, un joven, entonces él dijo, yo veo a la vida eterna. Si yo me voy con este pueblo pobre y abandonado y camino con ellos, porque ellos son el pueblo de Dios.
Yo no tengo que hacerlo. Yo podría ser un rey, pero yo no quiero ser un rey. Yo puedo tener todo el dinero que hay en Egipto, porque yo voy a ser el dueño de ello. No lo quiero. Yo prefiero caminar con Jesús. Y luego cuando caminó por la vida, y luego cuando él empezó a dejar a la vida, allí estaba su líder quien lo toma de la mano. ¿No quieren ustedes a este líder? ¿No queremos todos a aquel líder y tomarlo de la mano? Cientos de años después, él fue visto con su gran líder. Él había guiado, él tomó la decisión de su juventud y entonces Dios le estaba sosteniendo. Párrafo 50. ¿Saben qué? El hombre rico estaba en el infierno, aquel joven rico que negó. Ven, ahora recuerden, él tenía la educación, él tenía la religión, él asistía a la iglesia, él era un hombre bueno, pero rechazó a Jesús. Ven. Y este joven, él era educado. Y él tenía la religión, pero él quería a Jesús. Ven, Moisés hubiese sido un hombre mucho más rico que este joven pudiese haber sido, porque él solamente tenía un poco de dinero, probablemente granjas y cosas así, y quizás políticas y así, pero Moisés iba a ser el rey sobre toda la tierra, y él abandonó a todo esto. ¿Y saben qué, niños? Cuando no hay Egipto y cuando no hay tesoros, todavía va a existir Moisés. Porque él escogió la cosa correcta. Ven, él escogió que la cosa correcta lo guiara. Cuando ya no hay más pirámides grandes. Leen acerca de las pirámides de Egipto. Uno de estos días serán polvo bajo la bomba atómica. Toda la riqueza del mundo. Las gentes las aventarán en el aire y gritar y decir que son úlceras en su carne. Y gritar y aullar. Ven, se pasará. Pero los que aceptan a Jesús, los guíe, ellos nunca morirán. Ellos tienen la vida eterna. Aunque se mueran naturalmente aquí, Jesús los resucitará. Amén. 51. Usted debe tomar una decisión. Su decisión decidirá cuál será su destino eterno. Recuerden, Jesús nos pide a cada uno, sígueme si quieres la vida. Ven, el liderazgo. Sígueme a mí, tendrán la vida eterna. Y estoy seguro, aún para nosotros los adultos, nosotros sacamos algo que esto también. Si usted quiere la vida, usted tiene que aceptarlo. Si usted quiere la religión, usted lo acepta. Si usted quiere lo que tiene que hacer, lo que usted acepta, eso es lo que conseguirá. Pero para mí y para usted y para estos niños pequeños, recuerden, tienen una invitación. Jesús dijo, sígueme a mí y ten la vida eterna. Esto es lo que queremos hacer, ¿no es así? Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes realmente quieren seguir a Jesús? Y dice, bueno, cuando yo sea suficientemente grande y tenga la edad para tomar mi decisión y hacer lo que a mí no me importa cuánto tenga dinero, cuánto dinero tenga, qué tan pobre sea, cuánto la gente se ría de mí o todo lo demás, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero tomar la decisión de Moisés, no del joven rico. ¿Cuántos quieren hacer esto justo aquí? Ahora, ¿realmente quieren hacerlo? 52. Yo quiero que pongan de pie conmigo. Quiero que pongan su mano derecha sobre su corazón y que levanten la mano derecha. Quiero que cierre sus ojos ahora e incline su rostro y solamente diga estas palabras después de mí. La congregación repite cada frase después del hermano Branham en la oración que sigue. Querido Jesús. Querido Jesús, yo prometo mi vida a ti. Yo prometo mi vida a ti. Yo he escuchado a esta predicación. Yo he escuchado a esta predicación. En la cual dos jóvenes tomaron su decisión. En la cual dos jóvenes tomaron su decisión. Yo no quiero seguir el camino del joven soberano rico. Yo no quiero seguir el camino del joven soberano rico. Pero sí quiero seguir el camino de Moisés. Pero sí quiero seguir el camino de Moisés. Aún yo solo soy un niño. Aún yo solo soy un niño. Guíame, querido Jesús. Guíame, querido Jesús. Hacia la vida eterna. Hacia la vida eterna. Amén. Amén. Ahora inclina su rostro. Párrafo 53. Querido Jesús. Un día en tu peregrinación aquí en la tierra, ellos te trajeron unos pequeños así como a los cuales yo he estado hablando en esta tarde.
Y los discípulos dijeron: El maestro está demasiado cansado. Él predicó hoy en la mañana. Él predicó esto y aquello. Y él está demasiado cansado. No lo molesten. Pero Jesús, tú dijiste: Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es del reino de los cielos. Señor Dios, hoy reciba a estos niños y niñas aquí, en esta escuela de la justicia, aquí donde nuestro hermano se ha apartado en el desierto, aquí para sacar a las familias que desean separarse de las cosas del mundo, para peregrinar solamente para ti. Y ahora sus pequeños están aquí mirando las vidas de su padre y madre, como nosotros somos ejemplos en todo lo que hacemos. Oh, querido Dios, creador de los cielos y de la tierra, guía a nuestros pasos. Señor, que no hagamos nada delante de estos pequeños que podría un estorbo en su camino. Porque fue dicho que sería mejor que se le colgara al cuello una piedra de molino de asna y del asno y que no, y que se le hundiera en lo profundo del mar, que hacer que tropezara a alguno de estos pequeños. Tú dijiste: Sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El gran ángel, el ángel guardián sobre cada una de estas pequeñas almas. Cuando ellos se sentaron esta tarde con sus ojitos muy abiertos, viendo y contestando las preguntas y escuchando los cuentos de bebés de la Biblia, de cómo estos dos jóvenes tomaron sus decisiones y cada uno de ellos dedicando sus vidas a ti, oh Jehová Dios, guíalos, protégelos. Y que ellos encuentren a este gran líder, Jesucristo, y que los guiará cuando su padre y madre y las maestras terminen con ellos. Que los guíes hacia la vida eterna, así como lo hiciste con Moisés, como su humilde pequeña oración de niño salió hacia ti. Se los entrego a ti, Dios, como a tu siervo, como premios y joyas para tu corona. Úsalo, Señor, para honrarte a ti en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 54. Y ustedes pequeños pueden, ahora se sienten mejor al respecto a ello. Saben que Jesús les va a guiar, creen esto, y Jesús les va a hacer a ustedes niños como a Moisés y a Miriam, la profetisa y profeta. Va a ser grandes personas de ustedes. Ahora, nosotros los grandes que lo hemos aceptado, no queremos que Él nos guíe adelante también. Yo quiero que Él me guíe para adelante, guiar a mis pies, tomara de la mano, ven, y hasta que cuando llegue al río, yo quiero estar tomado de su mano. Todos queremos esto, ¿no es así? 55. Querido Jesús, guíanos también, Padre. Ahora estamos separados del uno por el otro. Yo debo regresar a Tucson. Yo debo alistarme para las reuniones que se aproximan. Dios, yo cometo este grupo de gente. El hermano Leo y el hermano Gine y todos los seguidores de aquí en tus manos. Que tú los bendigas y los ames, perdonando todas sus iniquidades, sanando todas sus enfermedades, guardándolos siempre en amor y compañerismo y animándolos que tendrían que estén casados, cansados. Y a veces Satanás pudiera venir y causarlos a desanimarse. Pero recuerda, tú pasaste por la misma cosa, desánimo, abandonado por los hombres de esta tierra y la gente. Y a veces los mejores de amigos, hasta las relaciones estamos abandonados, pero hay uno que hemos escogido. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Guíanos, Señor. Hasta la vida eterna. Pido que tú concedas que podamos juntarnos muchas veces más en la tierra para hablar de ti. Y luego en aquel gran día, cuando el mundo se ha acabado y todo el tiempo se ha desvanecido en la eternidad, que podamos reunirnos en aquel gran reino como familias enteras para vivir juntos para siempre. Concédelo, Señor. Hasta aquel entonces, que trabajemos con toda nuestra fuerza mientras el sol todavía brilla, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
56. Dios les bendiga a cada uno de ustedes por su consejo, guiar y sostenerte con sus brazos, de envolverte con seguridad. Que Dios esté contigo hasta que nos reunamos otra vez. Hasta que nos reunimos a los pies de Jesús. Hasta que nos reunimos. Gracias, hermano. Que Dios esté contigo hasta que nos reunimos otra vez. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Liderazgo. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de octubre del año 1965. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para todos nosotros este gran privilegio que Dios nos ha dado al seguir conociendo estos mensajes y compartir la lectura de estos mensajes. Y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje en esta tarde se ha lecturado, se titula ¿Qué casa me edificaréis? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de noviembre del año 1965. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 12. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura de un nuevo mensaje. ¿Qué casa me edificaréis? Párrafo 1. Gracias, hermano Green. Es un privilegio. Un saludo al hermano y a la hermana Green y a todos los que están aquí en esta mañana. Y siento que es un privilegio que se me ha dado de venir a este lugar de adoración para hacer unos cuantos anuncios. No quiero quitarle el tiempo al hermano Green aquí porque lo he escuchado predicar varias veces. Y ciertamente fui influenciado por la manera tan humilde en que él nos trajo la palabra del Señor. Ayer él dijo, quizás yo no reciba la palabra de parte del Señor con la misma revelación con que ha sido enviada, pero me gusta hacer hincapié en lo que ha sido dicho. Él dijo, como cuando Pablo escribió algo en la Biblia, yo vengo aquí para hacer hincapié en lo que él dijo. Dijo, no tengo ningún mensaje, solamente hago hincapié en lo que ya ha sido dicho de parte del Señor. Yo pensé que es algo verdaderamente notable en un joven como él y escucharle hacer una declaración como esa. Ahora tengamos juntos una palabra de oración. Amado Dios, casi no sé cómo comenzar, pues siento que tú estás aquí hoy y en tu presencia siempre nos sentimos tan pequeños. Y te doy las gracias por este privilegio. Ahora, Señor, que nos has concedido este lugar, rogamos que tú te encuentres con nosotros cada vez que nos reunamos aquí y que tu gran espíritu se mueva sobre esta ciudad. Que podamos llevar este mensaje del Evangelio que nos ha sido dado y presentado en nuestras manos en estos últimos días. Permite que se cumpla y trae a cada alma de Tucson y sus alrededores
que tú has ordenado para vida. Concede estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 3. Creo que deseo leer un pequeño versículo de la Escritura aquí en esta mañana, antes de decir estas palabras que deseo decir. Se encuentra en Hechos, el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y mientras ustedes abren en eso, empezaremos en el versículo 44. Ahora, estamos saliendo para Chiverpool esta semana que viene, para tener una serie de servicios. Vamos a tratar de hacerlo, si el Señor lo permite. El hermano Murray, el hermano Jack Murray, un buen amigo mío y del hermano Perry, y nosotros amamos al hermano Jack. Creo que el mensaje lo desconcertó un poco, especialmente en algunas de las cosas que nosotros amamos y creemos que nos vinieron a través de la apertura de los siete sellos, de la manera en que nosotros lo creemos, tales como la simiente de la serpiente. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos. Creo que el mensaje lo desconcertó un poco, especialmente en algunas de las cosas que nosotros amamos y creemos, que nos vinieron a través de la apertura de los siete sellos, de la manera en que nosotros lo creemos, tales como la simiente de la serpiente y la seguridad eterna de los creyentes. Y así por el estilo, algunos de esos mensajes que quizás para otros, nosotros no creemos que esto sea difícil, pero eso, uno tiene que abrirle el corazón a la verdad. Nosotros creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Eso es tan real para nosotros, de que estamos justo al final del camino. 4. Y al hablar en la iglesia de otro hombre, pues uno desea honrar la hospitalidad de ese hombre por brindarle a uno esa oportunidad de venir a su iglesia. Y ciertamente, sabiendo que ellos no creen en eso, yo los honraría lo suficiente que hay otras cosas de las que puedo hablar allí, aparte de presentar eso, a menos que sucediera que el Espíritu Santo me dirigiese en esa dirección. ¿Ven ustedes? Entonces yo ciertamente diría como él dijera. Y yo no conozco algo mejor que hacer eso, y espero que nunca aprenda algo mejor que hacerlo. ¿Ven? Digámoslo exactamente de la manera en que él lo dice. 5. Ahora, leamos solo uno o dos versículos del capítulo 7 del libro de los Hechos, comenzando con el verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob.
Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 6. En base a esto, la lectura de esta escritura, deseo expresar las pocas palabras que quiero decir antes que el hermano Perry traiga el mensaje de la mañana. Considero ante uno de los momentos más importantes de mi visita a Tucson, Vine aquí porque fui guiado a venir. Vine aquí porque el Espíritu Santo, por medio de una visión, me envió aquí. Sé que eso pudiera parecer extraño, tal vez, pero Él, hasta donde yo sé, todo lo que conozco acerca de Dios, yo fui enviado por medio de una visión a Tucson. Me he preguntado cómo es que pude ser enviado a este lugar desértico. Y luego aquí donde hay, hablando espiritualmente de la ciudad, yo no sé de algún lugar que esté más muerto espiritualmente que la ciudad de Tucson. Hay guerra entre las iglesias, hay contiendas entre las congregaciones, no hay unidad y cada uno agarra, retiene, aprieta y trata de convencer a este y haciendo proselitismo. También es un desierto, hablando espiritualmente. Pero entonces yo leo en la Biblia que cuando Dios llamó a Moisés, alejándolo de sus seres queridos y de todo lo que él amaba, y lo envió al desierto para que escribiese las leyes de la Biblia. Eso fue el Antiguo Testamento. Los primeros 4 libros, Génesis, Levítico, Deuteronomio y Éxodo. ¿Ven? Nunca los digo en orden, pero esos son 4 libros. Eso es realmente el Antiguo Testamento, porque el resto de ellos fue lo que dijeron los profetas en los Salmos de David y así por el estilo, las Crónicas de los Reyes, pero estos fueron el fundamento del Antiguo Testamento. Moisés fue quien los escribió después que fue llamado de su patria, donde había nacido y había sido criado entre su pueblo, y fue enviado al desierto para escribir este libro del Antiguo Testamento. Luego encuentro en el libro del Nuevo Testamento, donde Pablo, que es el autor, no el autor, sino el escritor del Nuevo Testamento. Él también fue sacado de entre su pueblo y llevado por el Espíritu hasta Arabia, donde estuvo 3 años y medio para hallar la inspiración. Y Pablo es el escritor principal del Nuevo Testamento. Ahora tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ellos fueron escribas que simplemente escribieron lo que Jesús decía mientras ellos le seguían. Pero tome usted el libro a Timoteo y a los Romanos y a los Hebreos y así sucesivamente. Pablo recibió inspiración para escribir el Nuevo Testamento, tomando todo el Antiguo Testamento como una sombra y poniéndolo en orden. Y Dios honró eso y lo hizo el Nuevo Testamento. Párrafo 9. Ahora, si el escritor del Antiguo Testamento tuvo que ser sacado de su pueblo al desierto para recibir inspiración para escribir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el escritor fue llevado por el autor a un lugar desértico para recibir la inspiración para escribir el Nuevo Testamento. Y los libros están sellados con 7 sellos. Yo creo que también se requeriría lo mismo en estos días para abrir esos 7 sellos. Dejar lo que uno ama, lo que uno aprecia y un pequeño hogar que la gente me dio
y estar entre todo mi pueblo y amigos y una iglesia que estaba floreciendo y no le faltaba nada, y dejar eso, apartarse bien lejos de eso y mudarse a un desierto donde uno no conocía a nadie y todo en contra suya. Pero hay algo en cuanto a Dios, que Él impulsa al hombre a hacer cosas que están más allá de cualquier pensamiento propio, de modo que pueda ser para la gloria y honra de Dios. Y yo pienso que no una honra propia, pero pienso que fue un privilegio el dejar todo lo que era amado para mí, para meterme aquí en este desierto y sufrir como nunca he sufrido en mi vida, aquí, en esta soledad o este desierto. Pero creo que al hacer eso y al obedecer lo que Dios mandó que se hiciera, Dios nos ha abierto los misterios de este último día. Y aquí estamos nosotros con este mensaje. 10. Ahora hubo mucha gente que me siguió y eso no es raro. Regularmente una persona que nosotros, la gente se ama una a la otra y el amor lo impulsará a uno a hacer cosas que uno no piensa que haría. Y muchos de ustedes dejaron sus hogares, ustedes dejaron todo para venirse aquí al desierto. Muchos me han llamado, muchos me han preguntado, ¿deberíamos venirnos a Arizona? ¿Sería un buen lugar para nosotros? Bueno, como se dijo acerca de Moisés y de aquellos, no era un lugar de frutos, tampoco un lugar de granadas. Aquí no hay mucho trabajo que hacer. La vida es cara y el costo de la vida es alto. Es realmente un lugar difícil para vivir en Tucson, Arizona. Los salarios son escasos y la comida es cara y el alquiler. En ese sentido, es un lugar horrible para vivir, pero es saludable, es seco. Y nosotros algunas veces no debemos fijar nuestras mentes en cosas de esta tierra. Nosotros debemos buscar la guianza del Espíritu Santo. Pero una cosa que me perturbó al venir aquí fue decirle a la gente, bueno, usted no debería venirse o usted debería venirse. Yo dejo eso al juicio de cada individuo, de la manera en que Dios guíe a ese individuo a hacerlo. Yo pienso que cada uno de nosotros debería hacer eso, ser guiado por el Espíritu acerca de qué hacer. Y muchos de ustedes aquí son de los alrededores de Jeffersonville y de la congregación de allá, y ustedes se han venido para acá. Ahora, la cosa que me preocupaba era un lugar de adoración. Y me doy cuenta al leer aquí en la escritura de Esteban y su discurso un poco antes de su muerte, porque ellos lo apedrearon inmediatamente después a causa de su mensaje. Mientras él hablaba, dijo, nuestros padres, hablando de los hebreos en los días primitivos, ¿cómo es que ellos trataron de hallar gracia delante de Dios para construir un lugar de adoración? Él dijo que Salomón le edificó casa o un edificio. Estamos familiarizados con el relato. 12, pero a mí me gustan sus siguientes palabras. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, y en otro lugar en Isaías, él dijo, me apropiaste cuerpo, ¿ven? Sacrificios y ofrendas, y edificios, y así por el estilo, mas me apropiaste cuerpo. Bueno, nos damos cuenta que él estaba hablando en ese entonces del cuerpo donde Dios se tabernaculizó, en Cristo. Pero yo creo hoy que la inspiración ha venido al hermano Green para mudarse aquí. Él y la hermana Green, dejando su hogar allá en el este, también allá en Texas, para venirse aquí y empezar de la nada, sencillamente por medio de una inspiración, sintiendo que ellos debían hacerlo.
Yo aprecio a hombres que se seguirán la guianza de Cristo a pesar de que les cueste. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga. Ya para concluir la lectura de este nuevo mensaje, ¿qué casa me edificaréis? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de noviembre del año 1965, en los párrafos 13 dice: aunque el mundo entero, quizás sus mejores amigos, piensen que usted está errado, pero para usted no está errado. Siempre y cuando usted siente que hay algo detrás de eso, de que es Dios moviéndolo a usted, nunca estará errado y siempre saldrá bien. Ver a esta pareja joven, un joven con talento. No estoy diciendo esto porque él está sentado aquí y esta damita con sus niños, con una familia que criar. Y él también ha renunciado a su trabajo y todo lo demás para mudarse aquí. Sé que hace años fui llamado al ministerio. Nunca fui un pastor exitoso porque tengo un espíritu vagante, viajero. No puedo estar satisfecho en algún lugar. Sencillamente a donde el espíritu se mueva, tengo que moverme con él porque tengo un mensaje. Jesús dijo, es necesario que predique también en esta otra ciudad. 14. Pero hay aquellos quienes son pastores que vigilan el rebaño. Estoy tan agradecido que el hermano Perry haya seguido la guianza del Espíritu Santo y hoy tenemos un tabernáculo. Es pequeño, pero lo suficiente para comenzar para ver lo que el Espíritu Santo, no sabiendo, solo movámonos paso a paso. Ahora, yo creo que si Dios le ha hablado al hermano y a la hermana Green para que se vinieran aquí y ha abierto un lugar donde nuestros hijos, en lugar de andar manejando sus bicicletas del domingo en la mañana y andar de aquí para allá en las calles, ellos tienen un lugar para venir a adorar en lugar de sentarnos por ahí a escuchar algo que dicen en la radio, lo cual está bien. Párrafo 15. Pero nosotros, este grupo de gente, tenemos un mensaje para este día. Nosotros creemos que Dios nos ha dado un mensaje. Y el hermano Green es, no quiero llamarle mi asociado, porque nosotros somos, bueno, también es mi asociado. Estamos justo juntos en este mensaje. El hermano Green predica la misma cosa y el mensaje que yo creo. Él ha dejado su hogar, ha dejado su gente, ha dejado su iglesia. Creo que él era un superintendente de distrito o algo así de una de las organizaciones y lo abandonó todo cuando escuchó esto. Él también dejó todo lo que amaba para venir al desierto, solo para respaldar lo que Dios nos está dando ahora. Párrafo 16. Yo digo que creo que no solamente debería estar en nuestro corazón, debería ser nuestro deber el respaldarlo en todo lo que podamos, asistir a los servicios, venir aquí para adorar y hacer de este un lugar donde Dios pueda revelarnos las cosas que Él tenga para revelarnos. Y como dijo Él en sus palabras, el mensaje no viene a mí con la misma inspiración con que quizás viene a algunos de nosotros. Pero dijo Él, yo estoy aquí para respaldar lo que Dios ha dado. ¡Qué declaración! Y yo creo que si todos cooperamos juntos, pondremos nuestro corazón en ello. Para Juan 7. Yo sé que cada uno de ustedes, si usted siente lo mismo que yo estoy muy hambriento de ver al Espíritu de Dios moviéndose, casi no puedo resistir. Unas experiencias que acabo de tener allá en la montaña, el solo sentir eso una vez más, es algo que cuando al principio fui salvo, fue tan glorioso para mi corazón. Y podemos llegar a un lugar, podemos sentarnos y verlo entre nosotros, que nos estamos secando. Mientras estamos aquí en el desierto, me junto con mis hermanos. Ellos conversan conmigo y yo con ellos, siempre vigilando, tratando de percibir con el espíritu, por así decirlo, para ver la condición de ese hermano, para ver qué está mal. Yo empiezo a sentir que todo se está reclinando, alejándose del espíritu. Ha llegado a ser una cosa demasiado natural para nosotros. Debemos adorar en el Espíritu, donde el Espíritu de Dios, nuestro mensaje no solo debiera ser la llama de la hora,
debería ser la llama en nuestro corazón. Ven, todo que estar en nuestros corazones, o no podemos presentarlo correctamente a la gente. El Espíritu mismo tiene que llevar el mensaje, y yo estoy confiando y creyendo en cada uno de ustedes para que sean unos verdaderos cristianos. Parágrafo 18. Ahora, ellos necesitan maestros de escuela dominical. Van a necesitar un personal. Y yo quiero decir esto de manera que lo entiendan perfectamente. Esta es mi iglesia. He estado aquí por 3 años y se me abrió una puerta. Fue cuando el hermano Mac me invitó a que viniera a predicar. Dios lo bendiga. No he sido invitado por ninguna otra gente. No tengo nada en contra de ellos. Ellos están bien. El hermano Brock es un buen amigo mío. El hermano Gilmore, muchos de estos hermanos pentecostales aquí, ellos son muy, muy íntimos amigos míos. Yo los amo. No tengo nada en contra de ellos. Yo comprendo la posición de ellos. Ellos no me pueden invitar allí y permanecer en su organización. Ven, ellos no pueden hacerlo. Porque si lo hacen, los echan fuera. Así que vean ustedes la posición de ellos. Yo tuve que encarar esa misma cosa. Pero ahora que siempre sea, buscad primeramente el reino de Dios, la voluntad de Dios. Amén. Párrafo 19. Y ahora que el hermano Green, Dios lo ha enviado aquí y nos abrió una iglesia de fe igualmente preciosa que nosotros creemos, deberíamos de estar muy agradecidos con Dios y asistir a cada servicio, ocupar cada lugar que podamos. Y si se nos pide y se nos llama a orar, a buscar, a hacer, seamos soldados en él, ansiosos de hacerlo. Ven, mantenga el mensaje honroso y viva la clase de vida correcta. No permita que se le pegue una mancha. Estamos viviendo demasiado tarde ahora. La hora es demasiado avanzada. Vivámosla limpiamente. Mi vida, su vida, todas nuestras vidas necesitan ser levantadas ante Dios. Nuestros jóvenes solo andan por ahí, de lugar en lugar, de espectáculo en espectáculo, y alejándose más y más lejos de Dios. Eso es correcto. Ahora, esa es la verdad. Yo lo veo en mis hijos y me veo a mí mismo llegando a un lugar donde no. Usted tiene que reunirse para adorar a Dios. La Biblia así lo dice. Cuando vemos que aquel día se acerca, más debemos de reunirnos. Si solamente hay dos personas aquí, sea usted una de ellas. Ahora, eso es. Y si nos reunimos y adoramos juntos, entonces hay algo acerca de eso. Jesús dijo, donde estuvieran dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Párrafo 20. Ahora, como he dicho antes, el hermano Green me dijo, y él lo dijo, mi esposa vino y me dijo lo que él dijo cuando yo estaba ausente, que, y él dijo esta mañana que, el púlpito estaba abierto a cualquier hora. Ahora, generalmente, es decir, abierto para que yo predique. Ahora, generalmente yo tenía que manejar hasta Jeffersonville, Indiana, para predicar un mensaje que Dios me daba, para traérselo al pueblo. Ir hasta Jeffersonville, Indiana, y cada uno de ustedes viajando en fila a través del país y conectándose por vía telefónica y demás cosas, para oír el mensaje, porque de eso es que estamos viviendo. Bien. Para eso estamos aquí. Bueno, ya no tenemos que hacer eso. Párrafo 21. Si Dios me da un mensaje, puedo caminar directo al púlpito y predicarlo y sentirme con la libertad para hacerlo. Bien. Y yo creo, por eso, que el Dios poderoso les bendecirá si ustedes ahora apoyan a esta iglesia, a este grupo de personas. No solo eso. Pero salgamos y veamos si no podemos conseguir que otros vengan. Ven, hablemos a otras en cualquier lugar. Hablémosle acerca de nuestra iglesia y lo que ella significa. Lo que nuestra iglesia, estamos aquí, queremos que usted venga, traiga desconocidos y estoy seguro que será bueno para todos nosotros. Ven, tenemos un edificio por el que estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos por este lugar, por reunirnos. Pero si bien el Altísimo nos habita en templos hechos de mano, ven, porque el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? Mas
me apropiaste un cuerpo. Y nosotros somos del cuerpo de Cristo. Así que mientras nos cambiamos de un edificio a otro, yo creo que al traer nuestros mensajes vendremos aquí y tendremos servicios de sanidad. Y cualquier cosa que el Señor nos revele que hagamos, lo tendremos aquí mismo en la iglesia hasta que se haga tan grande que tengan que llevarle a otro lugar y a otro lugar hasta que Jesús venga. Dios les bendiga. Párrafo 22. El hermano Piri Green comenta y luego le pide al hermano Branham que lo ordene. Inclinemos nuestros rostros, amado Dios, al pararnos aquí en esta plataforma, a lo cual esto aquí representa el altar. Nos damos cuenta que somos una raza de gente moribunda en lo que respecta a esta tierra. Miramos afuera en las calles y vemos el pecado escrito en todas partes y que la gloria del Señor se está apartando velozmente. Y sabemos que cuando la gloria del Señor suba, también subirá la iglesia con ella. Dios, nosotros deseamos estar allí. Hace solo unos días yo estaba parado aquí en la esquina de la calle, al otro lado de la calle, observando aquel desfile bajar por la calle y mirando a esos antiguos tanques de la Primera Guerra yendo al frente. Luego venía el grande y pesado tanque Sherman detrás de eso y siguió, siguió y siguió. Después, las madres de Medalla Dorada, la pequeña familia destrozada con una esposa llorando y un muchachito harapiento que había perdido a su papá, una madre anciana que había perdido a su hijo. ¡Oh, qué triste pararse en la esquina de la calle y mirar pasar algo como eso! Luego me fijé que al pasar por este edificio, la música cambió a Firmes y Adelante, tocando sus marchas detrás, pero cuando pasaron por este lugar. Párrafo 23. Amado Dios, estoy pensando en otro gran tiempo que se avecina, y esa será la resurrección, cuando los veteranos saldrán primero, los santos patriarcas, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o estorbaremos a los que durmieron, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, cuando nosotros veamos a a esa gente subiendo, marchando a través de los cielos y nosotros estaremos ahí esperando nuestra transformación, sabiendo que nos pondremos en fila también. Dios, haznos soldados fieles. Solamente aquellos que en verdad se han asociado y han estado en la guerra sabrán lo que significó realmente el ver aquellos tanques pasando lentamente. Y Dios, nosotros pensamos que aquellos que han estado en la batalla de la vida saldrán lo que significa. Sabrán lo que significa. Cuando estemos esperando nuestro turno para entrar en posición y lugar en la resurrección para subir. Párrafo 24. Y mi joven hermano, parado aquí, bien entrenado, listo, preparado, esperando que un anciano le imponga las manos. Uno que es un veterano anciano que ha estado allá en el frente de batalla, sabiendo que él también debe unirse a la batalla. Querido Dios, yo pongo estas manos indignas sobre mi hermano en representación de las tuyas. Bendice al hermano Green, amado Dios, a quien bendigo en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que Él lleve este mensaje a esta ciudad y a donde quiera que tú lo llames. Permite que Él sea fiel, lleno del Espíritu, viviendo una vida sin reproche. Dios permite que Él se gane los corazones de la gente para que Él pueda enseñarlos, guiarlos y dirigirlos por la senda que todos nosotros deseamos andar. Concédelo, Señor. Bendice a su fiel esposa, a sus hijitos. Bendice todos nuestros esfuerzos en esto, como hermanos cristianos de aquí en la tierra, que debemos llevar este evangelio a los confines del mundo. Dios, envía tu espíritu sobre él. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo mientras lo entregamos a ti. Amén. Dios le bendiga, hermano. Ver, lleve la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos, hermanos. Qué privilegio para nosotros ser mensajes. Y de
de esa manera cumplir lo que dice la Biblia, que este mensaje del reino será predicado por testimonio a todas las naciones. Entonces, de esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué casa me edificaré? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de noviembre del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, rápidamente vamos a continuar compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, en esta hermosa tarde, se titula La unión invisible de la novia de Cristo. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 25 de noviembre del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura de un nuevo mensaje, La unión invisible de la novia de Cristo. Párrafo 1. Cancelé un viaje de cacería para así poderle dar servicio al Señor. Así que estamos contentos de estar aquí. Creo que la última vez que estuve aquí les dije a ustedes que cada vez que venimos hay alguien que falta. Y si regresáramos el próximo año y el Señor se tarda, habrá alguien que falte. Uno que era mucho, mucho, muy cercano a mí de corazón en espíritu. Ese era el hermano Lile. Yo siempre tuve una bienvenida al entrar, parado allá atrás y escuchando en el estudio del hermano Jax al cuarteto cantando. Ellos están cantando en gloria en esta noche. Bueno, una de esas voces ya está allá, esperando a las otras tres. Me supongo que nunca más la escucharé aquí en la tierra, pero ciertamente estoy ansioso esperando escucharlas otra vez, hermano y hermana Murray, presentes aquí, en aquella tierra en donde ellas nunca serán atenuadas. El hermano Palmer fue un gran siervo de Cristo. Yo recuerdo al hermano Jack decirme de su vida dedicada a Dios. Ellos trabajaban juntos de carpinteros. Y decía que él comía su almuerzo, tenía su emparedado en su mano, comiendo un emparedado y leyendo su Biblia. ¿Ven? Él hizo algunas cosas grandes y poderosas. El hermano Palmer él fue un buen carpintero, un buen padre para sus hijos, una familia amorosa. Él los crió a todos para servir al Señor. Hasta donde yo sé, todos ellos han sido salvos y llenos con el Espíritu Santo. Y eso es una gran aportación para cualquier hombre en estos días, muchachos y muchachas. Pero ve, todo lo que él haya hecho no llegaría a nada, a menos que sirva a Dios, a menos que él haya servido a Dios. Y en esta noche, lo que él ha hecho aquí en la tierra, sus buenas obras, él se ha ido a su recompensa para estar con ellas. Dios le dé descanso al alma de nuestro hermano. 3. Yo sé que mientras este sea un tabernáculo aquí, yo sé que él estará. Su voz todavía estará aquí. Ustedes pueden oírla. La hermana Anna, Jaime y su hermana, al tocar el órgano y el piano,
como ellas nunca tenían que esperar. El hermano Palmen solo se paraba aquí y escogía la alabanza y seguía. Ellas la captaban y yo nunca. Yo esperaba con anticipación oírlo dirigir las alabanzas. A sus hijos, a su esposa y al hermano Jack, su amigo íntimo. Ellos habían sido amigos por todos estos años. Y al hermano Brown y a la hermana Brown y a todos ustedes, tabernáculo. Dios los bendiga. Yo lo extraño también. Dios, dé descanso a su alma noble hasta que lo encontremos en paz. Inclinemos nuestros rostros. Misericordioso Padre Celestial, solo hablando de este gran siervo, lo extrañé en esta noche. Estrechando mis manos y esa sonrisita graciosa que siempre tenía cuando él decía, Dios le bendiga, hermano Branham, cuando pasábamos por la puerta. Yo sé que él ha subido a tu casa en esta noche. Así que te pido, amado Dios, que tú permitas que los frutos, sus obras que lo siguen, sean grandes, continuando en sus hijos y su esposa. Pedimos que tú la bendigas, Señor. Tú dijiste que tú serías marido para las viudas que eran viudas en verdad. Te pido por nuestra hermana Palmer y por todos los hijos ahora. Yo sé cómo se siente en ambas situaciones, el perder una compañera y también perder a mi padre. Así que, Padre, mientras estamos aquí en esta noche, pedimos que tú prepares nuestros corazones también para esa hora. Nosotros no sabemos, pudiera venir tan repentinamente como vino la de él. No sabemos cuándo vendrá, pero sabemos que tiene que venir. Así que pedimos, Dios, que tú escudriñes cada corazón que está aquí en esta noche. Dios, no te olvides del mío. Escudriña el mío también y pruébame, Señor. Si hay algo malo en nosotros, sácalo. Nosotros queremos servirte. Ese es nuestro objetivo total, de servirte. Derrama tu espíritu sobre nosotros en esta noche y el resto de esta semana. Bendice este tabernáculo con el nombre del tabernáculo Vida. Permite que reciba las bendiciones completas de ese nombre y sea lleno de la vida de Dios en esta semana, para que cada alma perdida sea salva, para que cada creyente sea lleno con el Espíritu Santo y renueve las esperanzas que están en nosotros, Señor, otra vez. Pedimos que tú también sanes a todos los enfermos y a los afligidos que están entre nosotros. Permite que tu gran Espíritu Santo esté aquí, Señor, y sane y unja a cada uno para que crea. Concede estas cosas, Padre. Dios, ayúdame ahora. Si me toca, ha sido mi turno para traer el mensaje. Yo pido, Dios, que tú permitas que la parte humana se haga a un lado. Permite que el Espíritu Santo entre y se mueva sobre nosotros, Señor. Permite que el Espíritu Santo tome la reunión, Señor. Sabemos que somos tan insuficientes. Nosotros no pudiéramos hacerlo, ninguno de nosotros. No reclamamos ser capaces de poder hacerlo. Pero, Señor, sabemos que tú eres capaz. Así que estamos mirando hacia ti, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, y cae de nuevo sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero saludar a cada una de las iglesias que ahora están conectadas por todo el estado. Estamos en una conexión telefónica, lo cual es un buen sistema que hemos podido obtener a través de nuestro hermano Perry Green de Belmont, Texas, y las iglesias que están siguiendo el mensaje completamente por todos los Estados Unidos están conectadas en esta noche. Enviamos saludos por toda la costa del oeste, desde Vancouver hasta Tijuana, México, por todo San José, Los Ángeles. Todos los grupos allí los saludamos desde Chevrolet, también hasta allá en Prescott, Arizona. Al grupo que está allí esperando al Señor, les enviamos saludos a ustedes y a Tucson también, Sierra Vista, allá hasta Nueva York.
y por toda la nación, el Señor los bendiga a cada uno. Quisiera que ustedes estuvieran aquí en esta noche, en este hermoso estado antiguo de Luisiana, que parece ser un segundo hogar para mí. Ustedes saben, ustedes allá en Nueva York, como que se ríen un poquito de ustedes, de la manera que ustedes hablan. Yo me siento en casa en esta noche. Sí, todos aquí, ustedes saben, dicen, hola, hermano Branham, traiga a la hermana Branham y a todos sus pequeñuelos y vengan a vernos. Oh, hermano, eso me hace sentir bien. Eso es inglés auténtico para mí, sin despreciar a ustedes en el este y el norte y diferentes lugares. Pero ven ustedes, creo que nací un confederado rebelde y tengo que quedarme de esa manera, como que me gusta. Eso es inglés auténtico. Yo estuve en un desayuno de los hombres de negocio no hace mucho tiempo aquí y ellos dijeron, ahora nos pondremos de pie y cantaremos el himno nacional. Y yo me paré y canté por mi lejano antiguo hogar de Kentucky. Bueno, para mí, ese era el himno nacional. Eso es todo lo que yo sabía al respecto. Así que les enviamos saludos. Y ahora al párrafo 9, creo que ellos van a tratar de transmitir el desayuno también. El desayuno de los hombres de negocio, el sábado por la mañana. El hermano Green les dirá a ustedes, él está ahora ya en los micrófonos, así que él les dirá a qué hora empieza el desayuno y a qué hora cada noche se sintonicen. Muy atentamente les damos las gracias. Oren por nosotros. Párrafo 10. Ahora, para la asamblea local aquí y el tabernáculo del hermano Jax, solo les voy a pedir un favor en esta noche, siendo que yo voy a dar mi mensaje de acción de gracias por toda la nación en esta noche. Para nuestras iglesias locales que están siguiendo el mensaje, en esto yo tal vez sea un poquito largo. Y por otra parte, pueda ser que predique algo de doctrina. Así que si es así y si ustedes no están de acuerdo con ella, así como yo siempre he dicho respecto a comer pastel de cereza, que cuando llego a una semilla, yo no tiro el pastel, yo tiro la semilla y continúo comiéndome el pastel. Así que si sucede que yo mencione algo en esta noche, esa es la razón que yo acepté esta invitación en esta noche, para estar aquí, para traer mi mensaje de acción de gracias a los grupos de alrededor del país, fue porque el hermano Jack siempre con toda libertad abre su puerta y dice, predique lo que esté en su corazón, así que yo me siento realmente en casa, así que tal vez aquí en la asamblea local, aquí con el hermano Jack, pudiera haber ministros y algunas personas que no estuvieran de acuerdo con la doctrina. Por lo general, yo tengo la cortesía de no mencionar doctrina en el púlpito de un hombre que me ha invitado a venir a predicar. Así que después de esta noche, me supongo que estaré orando por los enfermos y predicando el servicio regular. Pero pensé avisarles de antemano que si yo digo algo que pudiera ser desagradable, bueno, solo atribúyalo a mi ignorancia, creo yo, y el no saber más. Y oren por mí. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La unión invisible de la novia de Cristo, servicio realizado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1965. Continuamos en los párrafos 11. Dice, así que ahora abramos la palabra a un capítulo aquí. Yo quisiera referirme a muchos lugares en esta noche porque tengo varias escrituras y pequeñas notas escritas aquí en una libreta. Yo recuerdo la primera ocasión en la que yo subí a la plataforma del Tabernáculo Vida hace 20 años. Yo no tenía que anotar mis escrituras y referencias. Yo estaba entonces 20 años más joven, pero ahora que he pasado los 25, así que yo... Por segunda vez. Así que yo no puedo recordarlo como lo hacía antes.
Yo tengo que escribir mis escrituras y algunas veces hacer notas breves de algo u otro o lo que quiero referirme. Y ahora el Señor los bendiga mientras leemos la palabra de Dios y en el libro de Romanos, el capítulo 7. Ahora quiero enseñar esto como una lección de escuela dominical. Párrafo 12. Yo sé que hay gente parada y en el tabernáculo, por lo general en Jeffersonville. Queremos saludarlos a todos ustedes, también en esta noche, sabiendo que están conectados allí en el tabernáculo. Y parece como si estuviera en el tabernáculo en esta noche. Si ustedes estuvieran aquí, la gente está alrededor de las paredes, está atestado. Ahora, me supongo que ustedes están en la misma situación, también por toda la gente que está en esa parte de la región, que viene por el mensaje. Párrafo 13. Ahora, vea, vamos a usar esto como una lección de escuela dominical y no está dirigida a nada, a algunas ciertas personas o algo, solamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo al que estamos tratando de guiar a pensamientos más profundos y a objetivos más altos, creyendo que la venida del Señor Jesús está a la mano. Nosotros creemos eso, mucho más. Está 20 años más cerca que lo que estaba la primera vez que yo vine a Liverpool. Oh, ha pasado tanto desde ese tiempo. Ahora estamos buscando ansiosamente la venida del Señor en nuestra generación. Yo no estoy buscando un avivamiento en nuestra generación. Yo estoy buscando la venida del Señor en nuestra generación. 14. Ahora, en Romanos 7. Confiando que ustedes ahora tienen sus Biblias abiertas en todas partes, por todo el país. Queremos leer detenidamente este mensaje sacado de aquí. Parece que es sobre matrimonio y divorcio, pero realmente no es. Para mí es una profecía para la iglesia en los últimos días. Leámoslo. ¿Acaso ignoréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis unidos, mejor dicho, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero mientras estábamos en la carne, pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Párrafo 15. Y ahora oremos. Amado Dios, acabamos de leer lo que creemos que es la sagrada palabra de Dios. Y eso es lo que estamos creyendo, de que ni una jota o tilde de ninguna manera pasará de esto hasta que todo sea cumplido. Y creemos que nuestro Señor nos dijo en Apocalipsis el capítulo 22 que cualquiera que quitare una palabra de ella o añadiere una palabra a ella, su parte sería quitada del libro de la vida. Y nosotros vemos que por una representación falsa de esta palabra, así como Satanás se lo representó falsamente a Eva, causó que ella dudara una palabra, echó a toda la raza humana en un caos caído, solo una palabra. Luego vemos que en medio del libro vino nuestro Señor y Salvador y Él nos dio esta cita concerniente a ello. No tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego la advertencia solemne en el último libro de la revelación de Jesucristo. Cualquiera que añadiere una palabra o quitare una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. ¡Oh Dios!
sabiendo, viendo cuán frágiles somos, sabiendo que estamos caminando los hilos frágiles de la vida, de esta vida mortal, sin saber en qué momento vamos a ser llamados a responder en lo alto. Permítenos, oh Señor, poner a un lado todo lo que está en nuestros corazones, todo lo que está en nuestras mentes y mirar directamente a tu palabra en esta noche para que tú vengas y la interpretes en oráculos vivos. Concédelo. Permite que tu espíritu caiga sobre nosotros y unja la palabra en nuestro corazón para que podamos salir de aquí en esta tarde mejores personas que lo que somos ahora. Que podamos tener un discernimiento más detallado de Jesucristo. Concédelo, Señor, que podamos entender el día en que estamos viviendo y la preparación de Dios para su pueblo en esta hora, este gran tiempo oscuro y crucial en el que ahora estamos viviendo. Dios, úngenos, no solo al que habla, sino también al que escucha. Y juntos, haz que nuestros corazones tiemblen a tu palabra. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Concede estas cosas, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 17. Me gustaría titular estos cuantos comentarios que voy a hacer aquí y algunas escrituras que me gustaría examinarlas más detalladamente, si el Señor lo permite, para él. El mensaje de acción de gracias de la invisible, de la unión invisible de la novia de Cristo. La unión invisible de la novia de Cristo. No suena como un mensaje de acción de gracias, aunque cualquier escritura estamos agradecidos por toda ella. Yo estoy agradecido a Dios de estar viviendo en este tiempo, de las escenas finales de la historia de este mundo. Yo no sé si yo hubiera tenido que hacer una elección antes de la fundación del mundo y Dios me hubiera expuesto todo el programa y me hubiera dicho, yo quiero que tú prediques. Y ahora, ¿en qué edad deseas ir a la tierra a predicar? Yo hubiera escogido esta edad porque yo pienso que esta es la edad dorada. Amén, gloria a Dios. Verdaderamente me hubiera gustado haber estado aquí durante el tiempo de su visita a la tierra. Pero todavía yo pienso que este ahorita es un tiempo más grandioso porque es un tiempo en el que Él está viniendo a tomar al pueblo que Él ha redimido, acercándose a la resurrección cuando todos los redimidos saldrán. ¡Qué gloriosa oportunidad tenemos de hablarle a un pueblo moribundo! ¡Una gran hora! Estamos entusiasmados al respecto. 18. Y sabemos que la historia está terminándose. La historia del mundo pronto terminará. Entonces nosotros vamos a entrar en un nuevo día, al gran milenio. Que como un creyente, yo creo en él, en un milenio, un reinado milenario con Cristo. 1000 años sobre la tierra. El retorno físico del Señor Jesús para tomar a un pueblo físico glorificado por su sangre limpiadora. Pablo aquí está dando una ilustración en nuestras escrituras acerca de la ley y la gracia, e ilustrándola como el matrimonio y divorcio. Escasamente se predica sobre este pasaje. Es porque más o menos se relaciona como a matrimonio y divorcio. Pero también se relaciona a una porción más grande del matrimonio y divorcio, de cómo él está tratando de poner en orden aquí que nosotros, como una iglesia, ya no podemos estar casados con el mundo y con Cristo al mismo tiempo, y ser legal y lícito al respecto, como lo es para una mujer de estar viviendo en un marido, con un marido mientras ella tiene un marido vivo. Y yo tengo mi propia opinión sobre eso. Yo creo que lo que la Biblia dice es la verdad. Ahora, pero yo creo también, es que lo que yo creo, que eso revela uno de los grandes misterios de profecía. Yo espero que el Señor nos ayudará en esta noche, mientras entregamos esto a nuestro pueblo que está esperando por todo el país. Párrafo 20 por último. Se dijo en una ocasión, yo estaba leyendo cuando estaba escribiendo la nota para esto, yo no recuerdo exactamente el libro en el que está,
Pero yo estoy seguro que esto es correcto, que en uno de los libros que yo leí sobre el señor Moody, en Chicago, tenemos una gran iglesia escuchando en Chicago también, en esta noche, que el señor Moody, después de leer Romanos 7, salió corriendo a la calle y al primer hombre que encontró, él le dijo, ¿conoce usted a Gracia? Y el hombre contestó, ¿cuál gracia? El señor Moody dijo, la gracia de Dios. Así que eso lo emocionó tanto a él como vio cómo la gracia nos había separado a nosotros de la ley y qué parte de la gracia y qué parte la gracia desempeñó. Bueno, ahora algo que yo quiero hacer, cuando siempre le he dicho a la gente que cuando yo cruce la línea para el otro lado, me gustaría pararme y cantar a sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Gracia. Preciosa gracia, conocer más de la gracia, porque es por gracia que somos salvos, no por lo que podemos hacer. Lo que podemos, cualquier cosa que hacemos, no es contado a nosotros. Gracia es lo que nos salva. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo este glorioso mensaje titulado La unión invisible de la novia de Cristo, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo, del año 65-11-25, párrafo 21. Permítame de añadir a esta mujer gracia. Permítame posicionarla en la Biblia. También es llamada la señora elegida. Esta señorita gracia de la cual yo voy a hablar, ustedes saben, la Biblia declara, dice, a la señorita, a la señora elegida. ¿Qué es si ustedes se fijan elegir? Proviene de la palabra señora elegida. Una señora, entre todas las otras señoras, fue elegida. Como lo fue la Virgen para traer la luz, el cuerpo de Dios sobre la tierra. Ella fue una mujer elegida. Dios escogió a María. Y también Dios ha escogido a una señora elegida, la cual es su novia. Ella es elegida. Yo espero que seamos miembro de esa. En esta noche, por todo el mundo, por toda la nación, mejor dicho. 22. La ilustración aquí muestra la relación de la novia con Cristo, la señora elegida y cómo ella debe ser traída a él, de dónde vendría ella y cómo ella sería traída a él. La iglesia aquí, en la ilustración que nosotros tenemos a la vista, es ilustrada por una mujer, lo cual una mujer siempre es un tipo de la iglesia, porque la iglesia es considerada una novia. Una novia, ella es la novia del Señor Jesús, el Hijo de Dios. 23. Siempre ustedes observan. Observen las condiciones y las conductas de las mujeres. Ustedes verán en dónde está la iglesia. Ahora, esto, algunas de estas declaraciones pudieran parecer extrañas a algunos de ustedes, pero es complementario al mensaje que yo tengo de parte del Señor, el cual estoy tratando que llegue a las personas. Ustedes observen todo en lo natural, cómo está desarrollándose la naturaleza y observen. Cuadra con lo espiritual también. Ahora, si ustedes ven la conducta de las mujeres en el mundo hoy, observen la conducta de la iglesia mundana hoy. Solo observen, por supuesto. Ahora, también está la conducta de la novia espiritual, la iglesia, ¿ven? Observen eso también. No graba en la cinta, porque la natural, así llamada, reclama ser novia. Ahora, por favor, permítame decirle otra vez a la asamblea local. No se sientan mal. Yo les estoy hablando a todos por todo el país, a la que yo pienso que es la señora elegida. Así que sucede que haya ministros aquí que no están de acuerdo. Bueno, solo guarden su paz por un ratito, ¿ven? Fíjense, solo escuchen. Fíjense en este carácter. Cuando ustedes ven a mujeres irse en estampida, solo haciendo todo lo que ellas quieren hacer, observen. La iglesia está haciendo la misma cosa, fíjense. Pero observen, cuando la novia espiritual, cuando ella empieza a tener un avivamiento, cuando ella empieza a regresar y ella misma a alinearse con la palabra de Dios, entonces observen
otra vez en ven ustedes cómo en la escritura en ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar esa novia, tomar esa mujer, los elegidos. ¿Cómo lo hace en el mundo Satanás, el engañador, quien engañó a la primera novia para que pecara en contra de Dios por dudar su palabra? 25. Y ahora, hoy, mientras miramos a la iglesia natural con su evangelio, el intelectual, yéndose lejos y más lejos de la palabra en el evangelio social, nos damos cuenta que las mujeres del mundo en las calles, miembros de la tal, ya están yéndose ellas mismas en las mismas atmósferas. Uno no puede decirles, ellas han perdido todo el sentido común de decencia. La gente lo ha perdido, ¿ven? Y así es como la iglesia lo ha hecho. Uno no puede verla yéndose directamente al concilio ecuménico, tan cierto como lo estoy hablando, y directo a Roma, tan rápido como puede, ¿ven? Porque está profetizado y allí está ella. Esa es su conducta. 26. Pero por otra parte, observen otra vez a la iglesia espiritual como ese grupo de gente llamado a salir elegido a través de cada avivamiento. En Martín Lutero sucedió de la misma manera en la Reforma. Sucedió las mismas cosas en el tiempo de Juan Wesley. Sucedió la misma cosa cuando los pentecostales empezaron primero. Ellos pusieron a esas mujeres de regreso en la línea con la palabra. Perdón. Ellos pusieron a esas mujeres de regreso en línea con la palabra y después ellas se apartaron. Allí va ella otra vez al caos. Pero entonces, en el tiempo que la gente está lista para alinearse, hay un mensaje que sale y ellos se alinean con él. 27. Lutero fue el mensajero de un día de justificación y la iglesia se alineó exactamente con ellos, algunos de ellos. El resto de ellos continuaron adelante. Wesley vino con santificación. La iglesia se alineó exactamente con ellos. Los pentecostales vinieron con la restauración de los dones. La iglesia se alineó exactamente con ellos. El elegido de ese día y luego se desvaneció. Se regresó directamente al denominacionalismo y se salió con el resto de ellos. Todos ellos, así sucesivamente. Pero ¿se fijaron? Cuando el pueblo empieza a tratar de alinearse con la palabra, allí viene un mensaje fresco proveniente de la palabra de Dios directamente al pueblo. Y ellos captan ese mensaje y se alinean cada vez. Está solo en nosotros tenemos eso. Nosotros tenemos familias. Cada familia aquí está acostumbrada a eso. Algunas veces todo le irá bien a usted por años. Entonces, de repente, usted entra en una temporada en donde, como nosotros decimos muchas veces aquí en el sur, cuando le llueve en torrentes y todo le va mal. Usted va pasando por un tiempo oscuro. Entonces hay un amanecer y luego un tiempo oscuro. Todo va en continuidad. 29. El profeta Pablo aquí está diciendo que una mujer no puede volverse a casar hasta que su primer marido esté muerto. Ella no puede volverse a casar mientras que su primer marido esté vivo. Ella, bajo ninguna circunstancia en lo absoluto, ella debe permanecer soltera mientras su primer marido esté vivo. Y si ella hiciera tal pecado, ella será llamada una adúltera. Yo estoy hablando de lo natural ahorita para tipificarlo con lo espiritual. Si esta mujer cometiera el tal pecado, entonces ella es marcada como una adúltera. Si ella tiene dos maridos vivos al mismo tiempo, por lo tanto ella renunció por hacerse eso, a sus derechos, a Dios y al cielo. Y por hacer eso, seguro que sí. Ella es una desechada de la economía de Dios, de acuerdo a las escrituras que yo acabo de leer. 30. De igual manera, la iglesia, cuando ella trata de mezclar credos de denominación con la palabra de Dios, ella no puede estar
casada con una denominación y ser la novia de Cristo a la misma vez. Ella tiene que estar muerta al uno o al otro. La ley lo dice así, aquí. Hay abundancia de leyes en la palabra de Dios y esa es su ley. Pablo hablando las mismas cosas aquí. Ella no puede estar casada a una iglesia de credo mundano y ser la novia de Cristo, porque ella, una es contraria a la otra. Ahora recuerde, usted dice, bueno, nosotros creemos esto, pero no creemos eso. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Párrafo 31. Si usted está casado con Cristo, Cristo es la palabra de Dios. En San Juan, el primer capítulo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y él mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo era la palabra viviente. Él siempre era la palabra. Él todavía es la palabra. Él siempre será la palabra. Él era solamente la manifestación de los atributos de Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Y cualquier hijo es el atributo de su padre. Y así como usted estaba en los genes de su padre, en el cuerpo de su padre, cuando él era un joven, usted estaba en él. Sin embargo, él no podía tener compañerismo con usted, porque él no lo conocía a usted. Pero entonces, a través de la sementera de una madre, usted fue traído a la tierra y llegó a ser la imagen de su padre. Entonces, él podía tener compañerismo con usted. Y así también ustedes eran hijos de Dios e hijas de Dios antes que aún hubiera una luna, estrellas o una molécula. Ustedes eran hijos e hijas de Dios porque ustedes solamente son la manifestación física de los atributos que estaban en Dios en el principio. Porque solamente hay una forma de vida eterna. Y esa eran ustedes antes. Ustedes no saben nada al respecto. Ni tampoco ustedes sabían cuándo ustedes estaban en su padre terrenal. Pero ustedes son manifestados también en la imagen de Él. Ustedes están hechos a la imagen de Dios. Y fueron manifestados para la gloria y el compañerismo de Dios. Y por lo tanto, tan seguro como sus genes tenían que estar en su padre, antes del nacimiento natural de ustedes, sus genes espirituales tenían que estar en Dios, porque ustedes son una expresión de los atributos de sus pensamientos antes de la fundación del mundo, ¿correcto? No hay manera de rodearlo, ¿correcto? Ahora nos damos cuenta entonces que la vida estaba en ustedes. La vida de Dios estaba en ustedes desde antes de la fundación del mundo. 32. Ahora ustedes no pueden mezclar credo denominacional con la palabra, porque ellos son muy contrarios el uno al otro. Eso es exactamente lo que Satanás trató de hacerle a Eva con sus concepciones intelectuales. Él dijo que él admitió que Dios lo dijo, pero él dijo, de seguro, tú no morirás. ¿Ven? Y ellos creyeron eso. Y eso es lo que el credo ha hecho en esta noche. La denominación ha separado a la gente de la palabra de Dios. ¿Qué nos dijo Jesús cuando él vino? Ustedes, con sus tradiciones,
han hecho los mandamientos de Dios sin efecto para el pueblo? La congregación dice amén. Y por medio de nuestros credos, nosotros hemos disociado el compañerismo del Espíritu Santo, que es para ungir la palabra de Dios, que ha sido enlazada para esta generación. Nosotros hemos separado a la gente así, por denominación, de tal manera que ellos no pueden tener una oportunidad de verla. Ahora, Dios, Él, en cada generación, Él abre una nueva parte de su libro. Todo va junto, así como mi cuerpo fue formado. Se me dijo que empezó en el espinazo, pero no todo era espinazo. De allí pasó a costillas y a los pulmones y a las manos y brazos y pies y demás. Y resultó ser la persona que yo soy. 33. Y así Dios fue manifestado en el principio. Y finalmente Él apareció como Jehová Dios el Padre. Después Él apareció como Dios el Hijo en Jesucristo. Ahora Él ha aparecido como Dios el Espíritu Santo. El mismo Dios todo el tiempo. Tres manifestaciones del mismo Dios. Ahora, nos damos cuenta en esto que en cada generación Dios ha asignado su palabra desde el principio. Así como vino la evolución, así como la primera cosa que Dios creó, probablemente fue, digamos que Él creó la vida botánica primero. Luego, enseguida, Él creó la vida animal. Luego, enseguida, Él creó la vida humana, algo como una evolución, elevándose más alto. De la misma manera ha sido con Dios y su iglesia. Justificación bajo Lutero. Eso está sacando a su novia ahora. Él está creando a su novia. Justificación bajo Lutero. Santificación bajo Wesley y demás. ¿Ven ustedes? Él, la evolución del espíritu siendo dado más y más, porque el cuerpo se está edificando, llegando a la cabeza, la cual es Cristo, el cuerpo de Cristo. 34. Ahora, ella, como una mujer, si ella está casada con Cristo, la palabra, ella no puede estar casada con una iglesia denominacional al mismo tiempo, porque ella está ligada a eso. Ella deberá, no puede vivir con ambos maridos al mismo tiempo. Ellos son contrarios uno al otro. Uno es enviado de Dios, el otro es hecho por el hombre. Así que ellos son contrarios. Dijo, toda palabra de hombre sea mentirosa, mas la mía verdadera. Dios dijo eso. Tan contrario uno al otro, como la ley fue a la gracia, como Pablo está hablando aquí, uno debe de estar muerto para tener el otro. Y si ella trata de mezclarlos, ella será llamada una adúltera. Oh, piénsenlo. Nueva York, Arizona, por toda la nación, piénsenlo. Dios dijo, si ella trata de estar casada con los dos al mismo tiempo, ella será llamada una adúltera. ¿Cuál adúltera puede entrar en el cielo? ¿Se casaría Dios con una adúltera? Seguramente que no. Él nos pidió no hacerlo. Ella será llamada una adúltera. 35. Entonces, sus hijos, si ella es una adúltera, sus hijos son ilegítimos. ¿Ilegítimos? ¿Ilegítimos a qué? No a la iglesia, pero a la palabra. Ella es ilegítima. ¿Qué cuadro de esto aquí en Apocalipsis 3, de la edad de la iglesia de la Odisea, del último día? ¿Qué grupo tan ilegítimo? ¿Qué enredo denominacional? Tibios, comportándose desordenadamente, y ellos mismos se llaman cristianos, y niegan la palabra de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando el poder de ella, como el profeta dijo que ellos serían. 36.
El matrimonio es la institución más antigua en el mundo. El matrimonio fue efectuado primero e instituido en el huerto del Edén. A la mujer se le encomiendan ciertas características que ella no debe deshonrar. A la mujer se le confía eso. No hay una criatura en la tierra como una mujer. No hay hembra de perro. No hay hembra de ninguna clase que se le encomiende un carácter como el de la mujer. Una mujer ni siquiera estaba en el principio de la creación, porque Dios sabía que ella caería. Todas las otras hembras no podían cometer adulterio. Ella es la única que puede cometer adulterio. Si ella hubiera sido hecha como el original, eso hubiera sido contradictorio a la gran sabiduría de Dios. ¿Ven? Ella fue hecha un producto secundaria de un hombre. Pero porque ella fue puesta en ese lado, a ella también se le ha sido dada una encomienda sagrada de parte de Dios para redención. Ella tiene características que ella no debe deshonrar. Si ella las mancha, ella se deshonra por toda la vida. No importa cuánto ella es perdonada, ella no puede ser justificada. Yo tocaré eso en un momentito. Tengo unas escrituras sobre eso en unos cuantos minutos. Ella puede ser perdonada por deshonrarse, pero no puede ser justificada en esta vida. Siempre está en ella. Fíjense ahora, a ella se le ha dado esto. Ella puede ser perdonada, pero no justificada. 37. Su cuerpo se le es dado a ella como una encomienda sagrada de Dios. No a una hembra de perro, ni de pájaro, ni de otro animal, ni a otra criatura así. No, ella es la única. Por eso, ella es la razón que es tan sagrado, es que ella tiene que traer vida en el mundo. Su cuerpo es una sementera de vida. Por lo tanto, esa es la razón que a ella se le da esta sagrada encomienda. Ahora, aquí es en donde ustedes pudieran no estar de acuerdo. Muchos de ustedes teólogos. Eso es lo que corrompió a toda la raza humana. Ese adulterio en el principio. Su sementera fue manchada. Ella trajo esos gemelos, Caín y Abel. Un acto, dos hijos. Escudriñen las escrituras. 38. Fíjense ahora. Nos damos cuenta que su cuerpo es una sementera y por lo tanto es una encomienda sagrada. No debe de deshonrar eso. Ahora, yo estoy hablando ahora, trayendo esto a una ilustración para mostrarles a ustedes en dónde se para la iglesia. Yo no estoy hablando de ustedes, mujeres. Lo que ustedes sean, eso es entre ustedes y Dios, o ustedes hombres, sino que estoy hablando de la iglesia y Cristo. Ahora, esto se le es dado a ella para traer vida, la cual únicamente Dios mismo puede dar. Su marido pudiera ser el portador del germen, pero Dios tiene que producir la vida. Amén. Eso es correcto. Tiene que venir. Toda la vida tiene que provenir de Dios. Cualquier vida tiene que venir de Dios. Está pervertida y eso es lo que la hace pecaminosa. Pero la vida tiene que venir de Dios. Él es el autor de la vida. Ahora, ella tiene una asan. 39. Yo quiero nombrar tres cosas aquí de las que ella no debe de apartarse. Ahora, yo estoy hablando, mantengan a la iglesia en mente mientras yo estoy hablando esto a la mujer natural, como Pablo lo está aquí, en el capítulo 7 de Romanos. Ella tiene una encomienda de virtud sagrada encomendada a ella por el Señor, una cierta virtud. Nadie más la tiene sino una mujer, ¿correcto? Eso es encomendado a ella por Dios. Ella no debe de deshonrar esa virtud. Y si ella aún hace algo mal,
ella debe de confesar eso a su marido antes que él la tome a ella y enmendarlo. De la misma manera como la iglesia que estaba casada a la ley, debe de venir también delante de Cristo antes del segundo matrimonio. Ella tiene que confesar eso. Si ella no lo hace y vive con su marido por 10 años y luego lo confiesa, él tiene el derecho de repudiarla y casarse con otra mujer. Esa es la escritura. Fornicación es vivir en inmundicia. José, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo. Él quiso dejarla secretamente, ¿ven? Después de que ya se había comprometido con ella. Cuando usted está comprometido con ella, por lo que a Dios respecta, usted está casado con ella. 40. Fíjense ahora, ella tiene una encomienda sagrada de virtud que se le ha encomendado a ella por el Señor. Dios le dio a ella esa virtud. Así como fue en el huerto del Edén, ella puede decir sí o no. Ella tiene una encomienda sagrada de feminidad encomendada a ella, que no debe romper. La feminidad de la que yo estoy hablando aquí es su conducta, su carácter alrededor de hombres, no permitiendo que todo hombre, amén, Dios le bendiga, mis hermanos. Ven, hermana reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1965. En los párrafos 41 dice, miran a estas pantallas y ven a estas estrellas de cine besándose y abrazándose y besuqueándose y todo con estas mujeres. Una mujer que hace eso es de un carácter malo. Ella pudiera ser virtuosa por lo contrario, pero ven en su corazón. Cuando esas glándulas, las glándulas sexuales están en los labios. Y un hombre que besa a una mujer, él de hecho potencialmente cometió adulterio. Las glándulas sexuales están en los labios de la mujer y en los labios del hombre. Él pudiera besarla en la mano. Eso no mezclaría sus glándulas sexuales. Pues las glándulas sexuales están en los labios y vemos toda esta tontería en el Hollywood de hoy día. Con todo este besuqueo y amoríos con mujeres y demás y las niñitas mirando todo eso. Con razón nuestra moral está podrida y corrompida, inmunda. Ven, porque está puesta delante de los niños. Correcto, tiene que ser de esa manera para los últimos días. 42. Ahora, mantenga a la iglesia en mente. Ella está besando y besuqueándose y mezclándose en todo menos con la palabra. Permite al diablo y a la educación y a las investigaciones científicas y demás. Cuando lo científico, la educación, todo es absolutamente contrario a Dios. Todo el sistema de civilización que tenemos ahora es absolutamente anticristo. El sistema educacional es anticristo. La civilización es anticristo. Es en contra de Dios. Usted dice, ¿en contra de la civilización? Dios tendrá una civilización uno de estos días que no tendrá nada de muerte asociada en ella. Esta civilización moderna proviene de Satanás. Yo le probaré eso a ustedes, si el Señor lo permite, en esta noche por la Biblia. Todas estas cosas son de Satanás. Nuestra civilización nueva no tendrá nada de esto en ella. Ella tiene esta feminidad sagrada. 43. Con razón los hombres actúan alrededor de las mujeres de la manera que ellos lo hacen. Es porque las mujeres actúan alrededor de los hombres de la manera que ellos lo hacen. Ella misma se caracteriza aquí afuera usando pantaloncitos cortos y apretados y con ropa de hombres y cosas afuera en la calle, contoneándose. No importa lo que ella diga, ella pudiera ser tan virtuosa para su marido hasta más no poder, pero ante los ojos de Dios, ella es una adúltera. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón,
y ella misma se presentó para hacer eso. Y eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho en el mundo, con el mundo, perdón. 44. Fíjense, eso es lo que se le encomendó a ella, virtud sagrada, feminidad sagrada y luego maternidad sagrada, honrar a su marido. Solamente miren hoy, en ciertas ciudades, muchas ciudades, aún ellas tienen grandes fiestas en lo que es llamado sociedad, también miembros de iglesia. Ponen sus sombreros en el piso y todos ellos se emborrachan y echan sus llaves en él. Cada mujer va y recoge una llave del sombrero y es con el hombre con que ella va a salir en el fin de semana. Toda clase de fiestas como esas, lo cual yo tengo tanto que decir aquí, si el Señor lo permite. Yo no tengo tiempo de entrar en eso. ¡Tal suciedad! Y la iglesia está en esa misma condición. Correcto, cometiendo adulterio con todo, y ella no tiene negocios metiéndose. Ella debería quedarse con la palabra. 45. Los edificios están bien, los hospitales están bien, todas estas otras cosas están bien, los programas educacionales, eso está bien. Nosotros tenemos que vivir aquí, tenemos que leer, escribir, eso es una de las economías. Así como se suponía que nosotros no deberíamos de habernos puesto ropa en el principio. Yo predicaré sobre eso más adelante en esta semana, así es la voluntad del Señor. Pero tenemos que usar ropa porque Dios nos dio ropa, pero en el principio no la necesitábamos. Nosotros estábamos velados. Ahora ella está velada a su pecado. Ella ni siquiera sabe que está pecando. Ven. Como ella estaba entonces por él, ahora está velada por el diablo. En aquel entonces ella estaba velada por Dios. Es la diferencia en ello. Párrafo 46. Ahora, nos damos cuenta que a ella se le ha dado esta encomienda sagrada, que no puede, no debe romper, de feminidad, de actuar, de tener su carácter, de criar a sus hijos, de ser honorable a su marido. Ahora, en estos días, ellas le ponen más atención a eso que a nada en el mundo. Ustedes deberían sentarse en mi oficina alguna vez y ver a hombres traer a sus esposas, en donde ellas tratan de enmendarse con Dios y confesar de todos los hombres con los que ellas han vivido. Y todo lo demás, desde que ellas han estado casadas. Oh, usted dice, esos son, no, esos son pentecostales. Los otros no vendrían. Así que es, yo estoy hablando de cómo se pueden escapar cuando ustedes se mezclan con el mundo, la iglesia y con todas las modas y cosas que tenemos. Ya no estamos como era el pentecostal original, tan lejos como el día es de la noche. Nos hemos desviado en alguna parte a un caos sombrío en alguna parte y perdido. 47. ¡Qué encomienda tan sagrada! ¡Qué responsabilidad para una mujer! Ahora, ven por qué ella es un tipo de la iglesia, lo cual tiene la misma responsabilidad. Como una mujer tiene una responsabilidad sagrada a su maternidad, a sus virtudes, a su marido, la iglesia tiene una responsabilidad sagrada a la oración y a la palabra y a Cristo, de la misma manera que la mujer tiene. Y así como una mujer se desvía con otro hombre, así es cuando la iglesia se va tras estos programas institucionales y forman programas y escuelas y demás. Yo no tengo nada en contra de ellos. Están bien, ellos cumplen sus propósitos, pero ellos no. Jesús nunca dijo, vayan, hagan escuelas. Él dijo, prediquen la palabra. Amén. 48. Allí es en donde ellos se descuidaron. No hacer instituciones, hospitales y demás. Todo eso está bien, pero eso no es la obligación de la iglesia. Su obligación es predicar el evangelio, pero nosotros hemos hecho todo menos eso. Y nos hemos desviado de la misma manera que Satanás lo hizo y lo hemos mezclado con algún evangelio. Algo más y algo más hasta que ha llegado a una conglomeración de nada. Corrupción. Aún todo nuestro, todo el mundo. Observen el curso del mundo. 49. Leyendo aquí en Selecciones, no hace mucho tiempo, en donde jovencitas están pasando por menopausia y hombres en el cambio de vida entre los 20 y 25 años de edad. Ellos están pasando por la edad mediana. Corrupción.
Porque por causa de la investigación científica del alimento y cosas que han sacado de las cosas naturales que nosotros las deberíamos de integrar en nuestro cuerpo, solo somos un montón de corrupción moribunda. Ahora, eso es lo que la iglesia es también. Ella está en la misma condición. Ella es un tipo. Ella tiene las mismas virtudes preciosas dadas por el Espíritu a ella para preservar el Espíritu y la palabra y nunca cometer adulterio con nada del mundo, cualquier cosa. Quedarse virgen a la palabra como una mujer debe quedarse virtuosa a su marido. Es una encomienda sagrada para honrar la palabra de su Señor por encima de todo credo hecho por el hombre, sabiduría, la denominación que sea. A la iglesia se le ha dado esa encomienda. Si ellos dicen, bueno, mi iglesia, a mí no me interesa lo que su iglesia crea. Si es contrario a la palabra de Dios, apártense de eso. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Si una iglesia predica diferente que eso, ustedes no lo hagan. Ustedes mueran a esa cosa. Nazcan otra vez de la palabra de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así es, ¿cuán lejos tenía que ir? Estas señales seguirán a los que creen en todo el mundo y a toda criatura que creerá. ¿Ven cómo nos hemos alejado de eso? Seguro, pero ella es responsable por eso. Párrafo 50, por último. Pero ahora miren, que Hollywood ha quitado de nuestras mujeres las cosas virtuosas. Yo estoy aquí mirando a una querida anciana, la hermana Sharander. Muchas de las mujeres de aquí y atrás, y la hermana Morse acá, las mujeres ancianas que recuerdan de unos cuantos años atrás, si sus madres o aún ellas hubieran salido a las calles de la manera que algunas de estas mujeres caminan hoy, miembros de iglesia, hubieran metido a la mujer en una institución por estar demente. Si lo olvidó ponerse su falda. Bueno, si eso era demencia en aquel tiempo, es demencia ahora. Bueno, miren, todo el mundo prueba estar demente. Miren los homicidios y cosas que están sucediendo ahora en el mundo. ¿Ven? ¡Demencia! Toda la cosa está llegando al cumplimiento de Apocalipsis. Tal vez lleguemos a eso en esta semana, en donde esas cosas espantosas, esas no son naturales, esas son cosas espirituales que hacen a la gente gritar a las peñas y a los montes y a todo lo demás que caigan sobre ellos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de la unión invisible de la novia de Cristo. Párrafo 51. La demencia total en la que este mundo entrará muy pronto, ya casi está allí ahora, pues usted ya puede ver las huellas de eso. Allí está. Está marchando allí mismo en la calle, en la banca de la iglesia, de demencia total. Hacen cosas que un ser humano no pensaría hacer y ser civilizado. Miren lo que Hollywood le ha hecho a la mujer. Miren cómo está. Ha robado las virtudes sagradas de la mujer. Pudiéramos seguir y seguir, ¿ven? Todo esto perdió a ella. ¿Cómo lo hizo? Porque había un instrumento sutil llamado la iglesia, como lo hubo allí en el huerto del Edén. Una persona sutil, el diablo, que entró en la iglesia de la misma manera que lo hizo en el huerto del Edén. Y la metió en ese engaño. Ella está engañada. La mujer piensa, ella no quiere estar mal. Eva no quiso hacer mal. No fue voluntariamente. Pero ella, la Biblia dice en 2 Timoteo, 1 Timoteo 3, que ella fue engañada. Y engañar no es cuando usted voluntariamente lo hace. Es cuando usted es engañado a hacerlo. 52. Y eso es exactamente lo que ha sucedido hoy. Ella ha sido engañada por la televisión, por revista, por estas personas.
estas, todas estas cosas finas que ellos sacan en la calle, muchachas modernas, ellas miran las revistas y miran las fotografías, ellas miran en las calles, ellas miran los vestidos en las tiendas, como Satanás, ese gran instrumento del infierno, ha descendido entre la gente y las engañó con estas cosas. Y la mujer piensa que ella está bien, ella está muerta y no lo sabe. Ella está alejada de Dios, ¿ven? Cómo ella perdió todo esto y cuán sutil fue. 53, hoy. Yo quiero que se fijen. Jesús habló de ello. También, si a ustedes les gustaría leerlo, Jesús hizo mención que esta cosa se cumpliría. ¿Sabían ustedes eso? En sus últimas horas, pocas antes de su crucificación, léamelo, San Lucas, en el capítulo 23, y solamente por un momento como una lección de escuela dominical. Empezando con el versículo 27, creo que lo tengo marcado aquí. Jesús yendo al Calvario, escuchen mientras yo lo leo. Muy bien, San Lucas 23, 27, creo que es en donde lo tenemos. Mi nota no lo tiene de esta manera. Aquí está. Y le seguía la gran multitud del pueblo y mujeres, las que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos, porque aquí vendrá el día, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Piénselo hoy, es una desgracia para ella tener un hijo, ¿ven? Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los callados, cubrinos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 54. Hablando el día cuando las mujeres no querían más hijos. Ellas quieren un perro, un gato o algo como eso, pero ellas ya no quieren hijos. ¿Por qué? Ella sería una madre anticuada, llena de hijos, si ella tiene un hijo. ¿Ven? Ella no quiere. Ese es el refrán de Hollywood. No quiere que su mujer sea una madre anticuada, llena de hijos. Así que él se hará una operación o ella, uno de ellos, para evitar tener hijos. Ellos no quieren hijos. Jesús habló de ellos. ¿Y qué dijo él? En ese tiempo, ellos empezarán a clamar que las peñas y los montes caigan sobre ellos. Ella practicará el control de la natalidad y así ella poder ir a las fiestas. Ella no quiere ser molestada amamantando a un bebé. Eso lo deformará. Cuando ella está embarazada, lo hará. Eso lo deformará. Ella no se verá como solía verse. Y su marido, lo bastante ignorante para permitirle hacer eso, ella no le dará un hijo. Jesús habló de ello y él dijo que cuando ellos estuvieran haciendo esto en ese tiempo, entonces ellos iban a clamar que las peñas cayeran sobre ellos. Es la venida del Señor. Ellos pagan grandes cantidades de dinero por gatos y perros para ser madres de ellos, ¿correcto? Ella debe ser madre de algo porque es una naturaleza dada a ella por Dios. 55. Y yo me fijé, yo cazo animales grandes y una osa en el otoño, cuando ella ha concebido el del oso macho, entonces tiene sus cachorros que le han nacido. Son cachorros de muy buen tamaño. Tal vez pesan 100 libras o más, 45.36 kilogramos o más. Ella los hace que se vayan para que ellos mismos hibernen, porque ella va a dar a luz más cachorros. Ellos nacen en febrero, la osa no sabe nada al respecto. Ellos nacen en un saquito, como Dios hace que ellos abran estos saquitos, ellos mismos, pequeños, como saquitos de celofán. Ellos se abren paso. La madre de ellos está profundamente dormida. Ella no ha comido desde octubre y esto es febrero. Ellos vienen y se amamantan de ella hasta la mitad de mayo. Entonces cuando ella ve a sus cachorros, ellos son cachorros de muy buen tamaño. Pesan tal vez 15, 10 o 15 libras, 6.804 kilogramos, 4.536 o 6.804 kilogramos cada uno. Ellos se amamantarán de ella. ¿Cómo cree la leche? Eso solo es Dios. Ella vive de sí misma y produce la leche para los cachorros. Entonces, si ella no concibe y no tiene cachorros, va en busca de esos
busca de esos del año, cachorros del año pasado, y les sirve como madre todo el verano, porque es un instinto dado por Dios. Ella tiene que ser madre de algo. 56. Y si una mujer no tiene un bebé para su marido, ella tomará un perro, un gato o algo. Ella tiene que ser madre de algo. Es su naturaleza, pero para engendrar un hijo para su marido y criarlo para el servicio de Dios, todo eso está completamente fuera del cuadro de ella. Ella debería, sería una desgracia si lo hiciera para su sociedad, amante del pecado de este tipo de mujeres, de 1965. Es un cuadro verdadero de una iglesia moderna de hoy día. Ni tampoco las iglesias modernas quieren a ninguno de estos niños aquí de Hechos 2:38 en sus alrededores, llorando a gritos, gritando, hablando en lengua. Sí, sí, ven, sí. Ella no quiere a ninguno de ellos armando una gritería y llorando y gritando. Amén, aleluya. ¿Qué va? A tal criatura le echarían fuera inmediatamente de su denominación. Si estuvieran una cosa como esa en una de las iglesias, pues ellos les echarían fuera rápidamente. ¿Por qué permiten ustedes que ocurra tal cosa como esa? 57. Así que ven ustedes, ella está preñada con algo, porque ella está dando a luz miembros de todo el tiempo, pero ella no quiere a ninguno de esos llorando, gritando, hablando en lengua, Hechos 2:38. Pues ella piensa que ellos son criaturas miserables. Ciertamente la avergonzarían a ella, la arruinarían a ella y a su iglesia de sociedad científica, educada, ética, a la que ella pertenece aquí. Ellos le echarían fuera. Al siguiente concilio, ella no puede tener eso. Así que ella no quiere estar preñada con la palabra, porque esa es la única clase que la palabra puede dar a luz. Nacida del Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios en ella. No una intelectual unida a la iglesia, unida a un credo, cabello cortado, cara pintada. No hay tal cosa como ese en toda ella. Ustedes no encuentran eso en la palabra de Dios. Ustedes encuentran a una criatura chapada a la antigua, santificada, llena con el Espíritu Santo, nacida del Espíritu de Dios, llorando a gritos, gritando con fuerza, clamando, alabando a Dios. 58. Todo eso está fuera del alcance de ella. Ella no quiere eso. Oh, no, Señor. No, seguramente que no. ¿Qué es lo que hace ella entonces? Ella da la luz a un par de caras pintadas usando pantaloncitos cortos, a una sociedad jezabelina, gatos ilegítimos los llaman, creo que sí, ¿ven? Creo que los llaman gatos, ¿ven? Miren a ese gato que va allí, así dicen, o algo parecido a eso, ustedes ven, ustedes saben. Ella nació o estaba casada, conectada con su primer marido, el primer Adán por Eva, la esposa adúltera, la primera esposa de Adán. ¿Usted dice adúltera? Seguro que fue, pero ella reclama que este Adán, este primer Adán, está muerto. Oh, seguro él murió hace mucho año, mucho tiempo. Yo estoy nacida otra vez, ella dice, y ciertamente estoy casada con el segundo Adán, Cristo, la palabra. 59. ¿Cómo? Fíjense lo que ella ama. Observen a su amante. Ustedes quieren ver de quién ella está enamorada. La palabra dice esto, pero ella dice, mi iglesia dice esto. Entonces, ¿de quién está ella enamorada? ¿Quién es su marido? Sus propios frutos prueban lo que ella es. Eso es exactamente lo correcto. Muestra lo que ella es. Fíjese, ella nació primero de Adán, porque ese es su nacimiento natural. ¿Ven? Y ella nunca dejó eso. Eso es ser una amante del mundo. Ella reclama que es nacida la segunda vez de Cristo. Pero su amante, fíjese, es Adán todavía, porque ella ama al mundo. Y otra cosa, fíjense qué clase de hijos ella está engendrando. Eso dice quién es el papá de ellos, si es el primer Adán o el segundo Adán. Si la iglesia da a luz a un hijo del segundo Adán, él actúa de la manera que el segundo Adán actúa, como ellos lo hicieron en el día de Pentecostés. Esos son los verdaderamente genuinos hijos del segundo Adán. ¿Ven? Correcto. La naturaleza de ellos es como la de él y de ella. Sí, Señor. Sus hijas, caras pintadas, cabellos cortados, usando ropa de hombre, pantalones. La Biblia le dice que ella no lo haga. Ella se corta su cabello. Es una vergüenza para ella.
Usted dice, no hable sobre eso. Eso es lo que la palabra dice. Yo únicamente estoy señalando la naturaleza. Eso es lo que ella hace. 60. Sus hijos nacidos de ella dependen en la educación, la instrucción, en alguna escuela bíblica, así llamada, algún gran colegio de que supuestamente ha estado por mucho tiempo, empollándolos al estilo de alguna clase de incubadora, buscadores denominacionales, religiosos como Caín, tan ilegítimos a la palabra como lo fue Caín, ¿correcto? Tan maligno, tan ilegítimo como lo era Caín. Seguro, buscadores denominacionales, ¿ven ustedes lo que es? Dios nunca organizó una denominación. Él siempre ha estado en contra de ella, su palabra está en contra de ella, pero ellos se aferran a ella, así que ustedes ven lo que ellas están trayendo. Eso muestra quién es el papá y la mamá de ellos. Exactamente, exactamente, tan ilegítimo como Caín lo era. Esa es la clase de hijo que él trajo prueba. Ellos se apartaron de la palabra. Entonces, ¿ven lo que ella produjo? Eso es exactamente lo que la iglesia ha producido. La misma cosa. Puedo probárselo a ustedes por la palabra. Que de allí es de donde proviene la educación y la civilización de Caín. Eso es exactamente la verdad. Porque ellos reclaman ser hijos de Dios, pero ellos son un engendro denominacional, eruditos, enseñados denominacionalmente y todo lo demás. Eso es exactamente la verdad. Sutil, sabio, Eva. Así era la serpiente, el padre de ellos, ¿correcto? Predicadores tan sutiles y científicos como la era Caín. ¿Ven? Eso es exactamente la misma cosa. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿eso es verdad? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios la bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este mensaje glorioso titulado La Unión Invisible de la Novia de Cristo, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 25 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Unión Invisible de la Novia de Cristo. Párrafo 61. Abran a Génesis 4:16 y desen cuenta. Retrocedamos aquí en Génesis 4:16 por solo un momento y ustedes se darán cuenta cómo sucedió eso. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Hasta Tubal, desde allí, porque ellos principiaron, llegaron a ser diseñadores de instrumentos, música y demás. La civilización vino de Caín, correcto, edificando ciudades, instrumentos. Los hombres científicos provinieron de Caín, la simiente de la serpiente. Ahora fíjense en el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Ahora él la conoció una vez y ella tuvo dos hijos. Escudriña la escritura. Ella tuvo a Caín y a Abel. Un acto y dos hijos, ustedes dicen. Me dijeron no hace mucho tiempo que eso no podía suceder. Tenemos un caso en Hollywood. Tenemos un caso en Tucson, ahorita mismo en el juzgado. Una mujer dio a luz a un niño de color y a un niño blanco a la misma vez. Dicen que ella no puede hacerlo. Ella puede tener dos simientes fértiles también. Lo tienen en corte ahora. Yo sé que las perras lo hacen, los animales lo hacen, y ella llegó allá. El hombre blanco dijo, yo mantendré a mi propio hijo, pero no a él. Y la mujer confesó. Ella estuvo con su esposo esa mañana y con el hombre de color esa tarde. Y si es en él, el doctor dice, si es en el espacio de 24 horas, sucederá si hay otra simiente fértil allí.
y ella lo logró. 63. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Caín, esa Satanás, esa mañana en la serpiente, y Adán esa tarde, cuando ella, y ella tuvo dos hijos. Ahora, conoció de nuevo Adán a su mujer la segunda vez, la cual dio a luz un hijo. Recuerden, no hay ningún lugar en la Biblia que diga que Caín era hijo de Adán. Dice, él era del maligno, no de Adán, del diablo. Conoció de nuevo a su, la segunda vez, y conoció y tuvo un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Esa no era la verdadera simiente. Sustituido otro hijo en lugar de Adán, a quien mató Caín. Así que, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No de la genealogía de Caín, sino de la genealogía de Set. Así que Caín es del maligno. De allí viene la serpiente. 64. Ahora fíjense. La Biblia claramente dice aquí que su primer marido debe estar muerto. No solamente repudiado. Él tiene que estar muerto. Yo acabo de predicar sobre matrimonio y divorcio y todos ustedes saben acerca de eso. Ahora, yo no estoy hablando del todo a esta congregación aquí, sino a toda la nación. Muy bien, ahora, ustedes saben lo que sucedió allá en matrimonio y divorcio, cuando los 7 sellos fueron abiertos, eso trajo la verdad genuina de eso. Así que, para estar casado con el segundo Adán, Cristo, la palabra, usted debe de separarse por la muerte de su primer marido denominacional. Porque no hay ni una de ellas que pueda tomar toda la palabra de Dios. Solo muéstrenme en dónde hay una. ¿Ah? Dice usted, la mía. El otro fulano dice que la de él también. Pónganlo juntos y usted se da cuenta que ustedes dos están mal. Tan pronto que usted se denominó. Lea Apocalipsis 17. Así que, ¿ve usted? Usted tiene que estar muerto de esa cosa. Ahora, yo no estoy hablando a esta asamblea local. Yo le estoy hablando a toda la nación. Usted debe de estar muerto a su primer marido. Si usted está unido a Cristo y todavía está casado a una denominación, usted es una adúltera. Usted es Laodicea. 66. Una iglesia por toda la nación. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, la palabra. Para estar en la novia, usted tiene que volverse a casar con la palabra de Dios, la cual es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mientras usted se aferre a las tradiciones denominacionales de hombres, usted es llamado en la palabra de Dios una adúltera. Mientras usted sea un buscador de credos denominacionales perteneciendo a una iglesia denominacional que niega la palabra, usted es una adúltera. Eso es lo que la Biblia dice. Jesús dijo, tú no puedes servir a dos dioses a la misma vez. Tú sirves a Dios o a Mamón. Mamón es el mundo. El que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. La simiente de Dios no puede estar en él al mismo tiempo, el amor de Dios. El amor del mundo está allí. Cuando la simiente de Dios está obrando a través de usted, eso es la palabra de Dios. El amor del mundo no puede estar allí al mismo tiempo. Ahora, ¿en dónde está el cabello cortado y los pantaloncitos cortos y las caras pintadas? Ahora, ¿en dónde está? Ustedes no pueden ser virtuosos para Cristo
la palabra de Dios y servir a una denominación hecha por el hombre al mismo tiempo. Es contrario a la palabra. Pablo dijo aquí, ¿en dónde? En Romanos 7. Ni tampoco ustedes pueden engendrarles hijos de Dios, de su palabra, a este grupo ilegítimo denominacional. Ustedes no pueden hacerlo. En la incubadora de ustedes, ustedes no pueden dar a luz a un hijo de Dios, palabra. Yo le estoy hablando a la iglesia, pero ustedes todavía reclaman ser muy religiosos. También Caín lo era, el hijo de la prostituta Eva, muy religioso. Edificó altares y ofreció sacrificio y pagó sus diezmos e hizo todo lo que cualquier otro hombre religioso haría. Pero él falló en guardar esa palabra. Él falló por no tener la revelación. 68. Y la revelación es la única cosa, la revelación de la palabra, que es una revelación. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fe es una revelación, porque fe ha sido revelada a usted. Abel, por fe, ofreció, por revelación fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Caín pensó que ellos comieron manzanas. Todavía tienen esa idea, pero eso no fue. Fue adulterio, la simiente de la serpiente. Y allá, cuando los siete sellos se abrieron, lo declaró y lo probó. Mi libro sobre eso acaba de salir. Yo creo que tenemos 1,000 aquí ahora. ¿Ven? Fíjense, eso es escritural. Desde Génesis hasta Apocalipsis. 69. En el tiempo del fin, ambos árboles están llegando a la simiente y ellos mismos están probándose. Aquí estamos, aquí hoy, la Odisea y la novia, tan claro y hermoso como puede ser en la escritura, y aquí delante de sus rostros. Ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. Ustedes no pueden ser unos cristianos virtuosos, creyentes de la Biblia, y asociarse en un asunto denominacional. Ustedes simplemente no pueden hacerlo al mismo tiempo. Uno tiene que estar muerto y dejar que el otro viva. Ni tampoco ustedes pueden engendrar hijos de la palabra de Dios, ni tampoco puede la iglesia darlos a luz. Ustedes no quieren uno de esos. Un niño llorando a gritos, gritando y hablando en lenguas y todas esas cosas. Ellos, ustedes no pueden hacer eso en una iglesia denominacional. Ellos no lo aceptan a usted. Ellos no los crían de esa manera. Ellos los llevan y estrechan sus manos y dicen, si usted cree, usted lo tiene. Mientras usted ponga su nombre en el libro, eso es todo lo que usted tiene que hacer. ¿Ven? Son niños ilegítimos a la palabra. Todavía reclaman ser religiosos. Párrafo 70. Tan preñada con la sabiduría y el conocimiento de Satanás, ha resultado la iglesia. Ellos envían a su gente a la escuela para aprender cómo decir amén correctamente. Ellos aprenden cómo decir todo esto y ser muy intelectuales. ¿Qué es? Es la preñez del diablo. ¿Con qué preñó Satanás a Eva? Con no creer la palabra, por intelectualidad, por intelecto, y arruinó a toda la creación. Eso es exactamente lo que ella ha hecho en la palabra hoy. La iglesia, ella misma se preñó con escuelas bíblicas y colegios y cosas por el estilo, lectura, escritos y aritmética. Y ellos saben tanto acerca de Dios como lo que un hotentote sabría acerca de una noche egipcia. Ellos saben todos sus credos,
sus devocionarios y todo lo demás, pero no saben nada acerca de Dios. Ellos saben cuándo la palabra es vindicada, cuando Dios habló allá en el pasado y designó su palabra a cada generación a medida que ellos venían. Luego vino Noé y él les predicó a esa generación. Ahora, ¿qué si Moisés hubiera venido y dicho, construyamos un arca? Él hubiera estado completamente fuera de lugar, pero él era un profeta. Él tenía la revelación de Dios. Dios lo vindicó ser la verdad. Él sacó a los hijos, sacó a Israel y mostró la columna de fuego delante de ellos y vindicó al profeta y dijo exactamente lo que él haría y él lo hizo. Ellos dijeron, que no hable Dios, que hable Moisés, no vaya a ser que perezcamos. Él dijo, yo ya no hablaré a ellos de esa manera, pero les levantaré profetas y ellos hablarán. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Concluimos con este glorioso compañerismo por el tiempo. Y si Dios permite, Dios nos da un día más de vida en esta tierra. Continuaremos con la lectura a partir de los párrafos 71 de este glorioso mensaje titulado La unión invisible de la novia de Cristo. Mensaje predicado en Shiver por Luciana, Estados Unidos, el día 25 de noviembre del año 1965. Al despedirnos, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido unirnos una vez más, Señor, a través de tu palabra. Esto es un compañerismo glorioso, comer carne fresca, Señor, de águilas que tú enviaste en este último tiempo, Padre. Tú nos has enseñado cómo esa novia invisible de la novia de Cristo tiene que estar juntándose, limpiándose, Señor, parándose en la palabra, Padre amado. Sabemos también de que el diablo ha gobernado estos 6,000 años, pero tú enviaste esa palabra gloriosa que vindicará a cada uno de vuestros corazones de esa simiente predestinada, manada pequeño, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos y alegres para continuar compartiendo estos mensajes de nuestro profeta Elías en cumplimiento de Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Gracias, Padre amado, por ese privilegio. Te pedimos también que nos unjas en cada momento, en cada tiempo, y permite que sostengamos de tu brazo poderoso y amante. No nos suelte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesita. Tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Elías.
Thank you.
darás.